¡Buen día! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches, amigos! ¡Hola, bebés! ¿Cómo andan del otro lado? Buenos días, manga de facheros. Hola. ¡Oh! ¡Bienvenidos, amigos! 10:26 de la mañana. Estoy arriba porque hace 2 horas que estoy al aire. Pasá con el tostado, que me estoy cagando de hambre. Pero ya estás en otro mood, porque estabas en mood más tranquilito. Sí. El chip de NDN. Sí, total. Viste que churrito a la mañana de verdad manejas como otras vibes, que estás mucho más tranquilo y arranca este programa y estás manija. Porque este programa es para que vos te manejes. Nosotros nos manejemos y estemos manija todos. Claro. A ver, haceme toda ¿viste lo de yo me manejeo? Sí. Tú me manejas, ¿cómo es todo eso? La vas a exponer. Sí, la voy a exponer. No, Ami. Yo me manijeo, tú te manijeas, nosotros nos manijenáis. Esa es la más difícil, la parte. ¿Viste? Manijenáis, me encanta. ¿Por qué nos enseñaban esa verga? No sé, en el para conjugar. Es vosotros, claro. Vosotros es, nos manejáis. Para, yo me manijeo, para, tú te manijeas, él se manijea. Nosotros nos manijeamos. Ellos se manijean. Vosotros nos manijeáis. Porque, pero no se nos enseña a vosotros y no era. No. Para mí, las profesoras de lengua leyeron el libro que les mandaron y nunca dijeron, tipo, che, vosotros. No, acá en Argentina no se usa vosotros. Como que repiten por default. Sí, repitieron. Vino la data y así como vino la data, la pasaron para abajo de generación a generación. Me gustaría que si alguna profesora de lengua nos explique por qué nos enseñan el vosotros. A mí me gustaría que estas dos mujeres facheras con las que estamos acá, poniendo la cámara y la cara. ¿Eh? Que nos digan los hombres de este equipo que estamos muy hermosas en el día de hoy. La verdad. No, no puedes relojear así, ¿eh? ¿Eh? No puedes relojear de esa manera. No. La miraste, la escaneaste, le viste el ombligo. Sí, la miré mucho. ¿Sí? Sí, la miré mucho. Calmate. No, están muy lindas. Y a ver a Mami, ¿cómo la mirás? Están muy lindas. Sí, bien bebé. pero la verdad. No, Mami está hecho una bomba mal, yo me estoy confundiendo. Iba a venir Kate este fin de semana y no vino y digo, qué bueno. Sí, se está armando algo como macho, ¿eh? De hecho, tuvimos un fin de los cuatro, nos fuimos un fin de los cuatro Uruguay. Solos. Sí. Nos fuimos a comer al Conrad los cuatro. Claro, nos fuimos si los cuatro. Si con otro pasas el rato... Bueno, estoy para escuchar ese qué tema, fin de semana vivimos en Uruguay. Qué linda la gente de Uruguay, loco, la puta madre. No nos deja de sorprender, ¿eh? Las cosas que vi no me las voy a poder sacar nunca más de la retina de mi cara en cuanto que a mí ni me quiero matar. ¿Viste cuando ves a tus padres cogiendo? No. Que es algo que te queda. Pero no los vi cogiendo, claro. Los vi haciendo cosas peores para mí, que es, por ejemplo, los cuento después. Okay, lo cuento después. Porque estoy traumado. Y no es solo algo que vi, sino algo que escuché, que creo que es peor. Y en un ratito lo voy a contar. Porque ellos se pensaban que yo dormía. Pero yo no duermo. Ellos se pensaban que yo tengo las auriculares y estaba escuchando música. Pero yo no estaba escuchando música. Con razón, estuvo todo el fin de semana con los auriculares puestos, que en un momento le dije, Nacho, ¿cómo te da la batería? Nunca se la sacó. Con razón. Nunca tuve batería. Nunca tuve batería. Es un hijo de puta. Ahora, para distraer. Porque en un momento estábamos hablando con Flor algo en la combi, que era una combi chiquita. Exacto, uno por uno había. Y estaban los dos desmayados. Sí. Mírame. Estaban los dos. Desmayado. No, Mami está desmayada, de verdad. Mami está desmayada, de verdad. ¿Cómo duerme, momacho? La puta madre. Yo con una horita, dos, estoy ahí, manija. Todas las posiciones tuve en la camioneta. ¿Viste cómo ya te empezás a aburrir? ¿Teníamos espacio? Sí. Escuché tantas cosas que ya... No me las puedo sacar de acá. Ya no somos los mismos. ¿Sabés qué, Nacho? No, esta vez yo voy a estar del lado de Okiamin. Y esta vez te voy a decir que yo... Tengo material tuyo para ensuciarte. ¡Me gusta! Pero sos pelotuda, Mami. Estamos hablando de que tenemos que ir contra Okiamin. No importa. Después, si querés, vamos contra Okiamin. Ella va contra su propio chip porque es una distinta. Sí, tal cual. Pero pará, ¿sabés que en un momento? Que se vaya a la mierda, momacho. Porque vinimos hablando mucho con Flor y en un momento, claro, Flor me dice: Nacho está durmiendo y está con auriculares. Tiene el cancelación de ruido, tranqui, no escucha. Doble, como está dormido y encima de última no escucha porque hay música. Che, bueno, se viene un programa. Pero lo que yo tengo de Nacho Elizalde, más conocido como Nachito, el pibe habano. ¿El pibe habano? A ver, ¿qué tienes? ¿No conoces, Mami? ¿Alguna te dijeron? Habano de carne, ¿no? Habano de carne. Hay un cruce con otra mujer
del equipo. Hay fotos. ¡Ah! Ya sé, me vas a ir. No crean que Okiamin es el único jeep verdadero y real que hay en esta empresa. Pará, ¿vas a mostrar eso, mami? No, tampoco lo inflemos tanto, ¿eh? No, sí, hacete bajate cargo. Como para no, esa foto, mirá. Cate. Una imagen habla más que mil palabras. Toma. Sí. Yo si soy Cate, me quedo pegada a la TV, ¿eh? Suerte que no viniste, Beba, para estos lares. Se abre un nuevo ¿para hilo? ¿Para estos qué? Lares. Lares. Lugares. ¿No se dice así? ¿Lares? Lares. Para no la conocías esta palabra. Sí. No vengas para estos lares. Se ve que me empezaste a escuchar recién este año, bebé, porque hace años que empezaste en el programa y que yo digo lares. No empecemos Nunca me prestó atención. No. ¿Viste? Ah, bueno, viste, menos mal, gracias, no, vale, pues si oyes padre. Se ve que me empezaste a escuchar ahora. No, atención. No escuché nunca, pero no de vos, nunca escuché la palabra lares. Sí. ¿En serio se dice así? Sí. Mira vos. Bueno, y quiero decir otra cosa. Nacho, cuando yo muestre esa foto, hoy te convertís en Cris Vanadía. No. Es una boluda. Bueno, ¿qué? ¿Por qué? Porque voy a tener un programa en los 40 principales hablando de la música. No. Quizás. Creo que dice porque te vas a separar, ¿viste? Que... Claro. De Brenda Dialoy. Se te va a pegar, se te va a picar. Ay, Dios. Sí. Bueno, qué programa, ¿eh? Tenemos una apertura musical hoy que es de Nachito, mía. ¿No? Sí. Y está auspiciada por Movistar. Por eso queremos que cada uno... En cada uno no. Nacho va a elegir los temas que pongan mood verano, amigos. Bueno, justamente, mirá. No sabía ni la consigna y te digo que el primer tema... No hay más verano que el primer tema. Me encanta. No hay más verano que el primer tema. Che, y en el hashtag nadie dice nada. Me gustaría saber... ¿Qué está haciendo la gente en este 8 de enero mientras nos escucha? ¿Está laburando? ¡Che! ¿Está en su casa? ¿Se nos pasó algo? ¿Qué? ¿Reyes? ¿Se nos pasó Reyes? Ah, yo les iba a preguntar, ¿cuándo es Reyes? Que vi por ahí. Sí, no pusimos los zapatitos, no llegaron los camelos. ¿Qué pasó? Para mí Reyes... Nico, te encargabas vos de eso. Para toda la familia. No. Para mí... Nene. Íbamos a pedir a los chicos los zapatitos, íbamos a poner el agua, íbamos a dejar el pastito. Sí. Para mí, chicos, Reyes... ¿Qué? Reyes está muy por debajo de la Navidad. Pero obvio no que está por debajo. Pero pará, pero no está por debajo. Está... Si la Navidad está en el puesto 7, Reyes está en el puesto 1. O sea, no existe al lado de la Navidad. Sí. No, para mí... Está desmereciendo a los... No, para mí Reyes es cuando estás muy bien económicamente. Y cae otro regalito después de todo el gastadero para mí, que Reyes... fue Navidad. Y sí, así yo lo viví en mi familia. A medida que crecíamos era como, bueno, ya Reyes... Siempre no los regalos de Reyes eran tipo, si en Navidad te regalaban una la bici, Play. En Reyes tipo esta virome. Como sí, que una... Era como Reyes stickers. En mi casa era importante. Era importante. ¿En serio? Sí. No. Era importante. ¿Reyes en tu casa era importante? Se dejaba el pastito, se dejaba el agua, se dejaba los zapatitos y adentro de los zapatitos aparecían los regalos. Sí. Mirá, vos, en mi casa los zapatitos tenías que dejar uno que tenías que regalar porque te lo choreaban. Si dejabas los zapatitos. De verdad, boludo. Pero igual lo dejabas en el living. Pero pará, ¿dónde lo dejabas? ¿En la calle? Pero cuando yo... existen los Reyes Magos, obviamente. Pero cuando en mi casa se creía todavía más en los Reyes Magos. Ah, cuando existían de verdad. Cuando eran los old school, ahora están los nuevos. Bueno, ahora eran los nietos claro, de los Reyes Magos. En ese momento, yo decía, dejémoslo afuera, pues por adentro, no pueden entrar los boludos. Claro, entonces los lo quería allá afuera. Y mi mamá decía, a ver, si lo dejamos afuera, dejemos una zapatilla vieja, porque. Perfecto. No lo van a fletar. Claro. Del otro lado de la reja. Che, quiero decir algo. ¿Qué? Nico tiene un sándwich de jamón y queso enfrente. En algún momento lo va a tener que comer, sí. lo que significa que va a romper sus propias reglas de comer al Chico, aire. Estoy al aire de las 8 de la mañana. Entonces, no comí nada, me voy a morir. Estoy para que cada vez que le dé un mordisco, porque le va a llevar un rato diglutir lo demás. Preguntas a él. No. Silencio, que le va a poner re loquito a él. No sean boludos. Le va a poner muy loquito que haya silencio en el bache. Entonces, cada vez que coma, nosotros lo miramos a él y él se va a tener que apurar, le va a caer mal y todo. Bueno, pero nosotros queremos hacer cosas que a vos te molesten y para eso estamos, para molestarte. Igual, quiero que lo disfrute porque el pan que venden acá en el parador es María del Mar. Así que es un muy buen tostado. Che, voy a decir dos cosas primero. Por favor, no lo hagan. O sea, estoy de las 8 en ayunas. No estoy tomando un café ahora. Y lo segundo es, ¿vieron lo bien que quedó el polarizado, cómo se ve ahora el mar? Buen día, es increíble, chicos. ¿Plano? Ay, sí. ¿Hay una manera de ver el programa antes y ahora? Impresionante. Vaya a ver el programa antes. Bueno, gracias. vaya a ver el programa antes, se ha pasado. Pero tremendo, porque antes, claro, a esta hora, el sol de atrás exponía... sí, estábamos más que mouse. Miren lo bien que se ve en cámara, chicos, impresionante. Y a ver cómo te ves vos, Pulpo. A ver. Porque yo estoy viendo unos reels en las que aparece Tati, Flor Corcuera, que se ven regias, hermosas. Mirá, poné la María, mirá esos pelos hermosas que se ven. Mirá Valen, modelo, Gigi Hadid.
Che, bueno, apertura de Nachito, auspiciada por Movistar, hashtag nadie dice nada. Queremos saber qué estás haciendo en este 8 de enero. ¿Estás laburando? ¿Estás en tu casa? Sí. ¿Qué carajo estás haciendo? Dale like al vivo que ya a esta hora somos 71.000, amigos. 10 y media de la mañana. Miren, el arranque del tema es muy verano playa, ¿eh? A ver, buen el arranque. Día. Poné. Fuerte. Sí. Mientras Nico se come un sanguchito de jamón y queso, estamos acá en el verano. María del Mar, acercate, estamos sonando el tanzo de los pericos. Boulevard, y después vienen dos canciones más que me hacen acordar el verano. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Nachito, muy bien, ¿y vos? Yo recontra bien, ¿vos mami cómo estás? Yo estoy muy bien, disfrutando de este verano, muy tranquila, apasionada. O mejor dicho, apasionada no, estoy calmada. Me gusta, ya trabó, a ver. 11-54-74-0668, puedes mandarnos tu audio de buen día. Contanos qué estás haciendo, de qué estás laburando. ¿Te tomás vacaciones? ¿Cuándo son? ¿Qué haces un 8 de enero escuchándonos 10 y media me de gusta. La mañana? Queremos saber en qué mood estás. ¿Y en qué cambia tu laburo un 8 de enero? Porque no es el mismo laburo que tenés el 17 de octubre, ¿me explico? Por lo menos el mood ya es distinto. ¿Estás en Bermudas? ¿Te dejan ir en Bermudas? ¿No? Exactamente, me encanta. Boulevard de los Pericos, la época dorada donde estaba el Baiano. Mirá este rapcito. El Baiano, de Bahía Blanca. No sé, pero la Baiano para brasileño no era. Dame Twitter. ¿Llegan a leer la pantalla de Twitter? Sí. Yo no leo. Tirado en la, nice, tirado en la cama. Full dengue, saludos desde el Chaco. Pobre dengue. Muchos casos de dengue, mal. Hacemos un disclaimer. Cómprense muchos antirrepelentes. Antirrepelentes. No dejen cubetos. Bueno, no dejen agua estancada. Bueno, ya saben. Si viene un mosquito. Por otra parte, dice: recién terminamos de desayunar con mi marido de vacaciones. Ahora seguir mirándolos desde la cama. Me encanta. Ay, sí. Recuerden, ay, sí, hagámoslo así modo radio. Sí, me gusta. Uno y uno. Sí, dale. Dale. Mientras me hago el desayuno, escuchando el épico team de Nadie Dice Nada. Unas tostaditas con un huevo. Y un huevito revuelto. Pero por otra parte, Pavo de los Santos dice: buen día, chicos. En el trabajo desde Montevideo y mi pareja con mis hijos en la playa. Mirá qué lindo. Seguimos. Ella es Flor Zapata. Nos mira desde Munro. Buen día, loquitos. Acá laburando de algo que no quiero. De algo que no quiero hacer más. Buena semana. Los amo. Mientras escuchamos Los Pericos, Boulevard, ¿qué dice Flor la gente? A ver. Por otra parte, tenemos a Fabián, que nos está contando, nos está diciendo buenos días. Dice que está tomando helado, está desempleado y a un día de mudarse. Saludos desde Uruguay. Pará, Fabián, helado a las 10:30 de la mañana. Bueno, en Uruguay son 5 horas más, porque es el hemisferio norte. A ver, mami, ¿qué dice este bebé que te gusta tanto? A ver, ¿qué dice este bebé? Dice, enganchándolos todas las mañanas con la butignata. Perfecto, la primera palabra no era enganchándolos, sino era escuchándolos. Y no era butinata, sino era bautineta. ¿Tenemos audio de la gente? Buen día, Lokis. Acá liquidando sueldos todavía un 8 de enero, esperando el 20. Me quiero ir a la mierda, quiero mis vacaciones. Saludos para todos. ¿Qué decía, Nico? Me hacen leer en vivo que saben que tengo dislexia. El tweet ese tenía 4 palabras, leyó 3 mal. Sí. A ver, ¿qué más hay, Flori? Hashtag nadie dice nada. Oiga, este video. Uy, que... esa historia, por Dios. Dios, arcadas me agarró cuando lo vi. Y larga historia. Encima, lo vi en el transcurso mientras se hacía. Yo dije, se están dando mimos nada más. No, estaba filmando con su antiguo pajero ahí. Se dan un beso sin dejar de filmar. Pará, ¿por qué te pasa? No. ¿Por qué te metes con expresar tus sentimientos? ¿Estás celosa, pulpo? Sí, la pulpa está celosa. No, yo tengo imágenes en mi mente que me las querría sacar. Las cultivé esta semana y ya está. Las voy a tener de por vida. Sí, vamos con Twitter, mira. A ver. Buen día, loquitos. Estoy de vacaciones. Recién amanezco para verlos desde la cama, dice Ana Luz Grenón. A ver, ese Flor. ¿Qué más? Por acá, Rodi dice: haciendo bikini mientras los escucho. Hermoso. Ah, me gustaría tener el superpoder de saber hacerme ropa. Mal. Y de repente ves algo que te gustó y piqui, te lo puedes hacer. ¿Este Nachito qué dice? Este dice: hashtag nadie dice nada. A full con la compu, modo administrativo. Mommy, ¿qué dice este? A ver, ya te digo. Este tema yo no lo puse, ¿eh? Esperando la nota de Mommy, claro que sí, porque hoy en Mommy TV la nota que todos esperan. Okiamin y preguntas que nunca nadie se animó a hacerle. Me encanta. Pulpo, ¿querés poner el siguiente tema de que armé la apertura? Sí.
O vas a armar una voz con tu Augusto. ¿Cómo? O vas a poner un tema que te pinte. Che, quiero decir otra cosa. Esté atento a la gente en el público, porque en Momi TV voy a estar entrevistando a la gente del público también. Van a suceder cosas. Bien. Vamos a ver. ¿El audio? Este tema, a ver, ponelo. Este tema, no sé si se acuerdan, cuando fuimos a Qatar, en un momento se sentó un chico que conocimos, que se llamaba Fontán, que dijo, yo hago música y tengo este tema. El tema es buenísimo. Es un pibito que entrevistamos en Qatar. Escúchenlo. Miren lo bueno que es. Muy Iriakuriaki old school. Ponelo fuerte. ¿Se acuerdan de él? ¿Te acordás, Nico? Chabucito que se sentó muy tímido, que decía que le gustaba una piba, que era músico, pero era muy tímido. Nos sentamos en el banquito, contó que hacía música. Hizo este tema. Le gustaba su compañera de la facultad, sí. Y se la encaró en vivo. ¿Te acordás? Era fachero, ¿eh? Que le mandaron unos mensajes. De acuerdo. Sí. Bien. Que le entramos a mandar y veíamos si sí. Le respondió o no. Fontán es él y tiene este tema que es barro. Se llama ¿Qué le pasa? Muy Iriakuriaki old school. Buen día. 10:42 de la mañana, amigos, bienvenidos. Nadie dice nada. Segunda semana desde Pinamar. Sí. Lunes 8 de enero. Ya estamos metidos en enero. Recontra metidos en enero. El lunes que viene arranca antes que nadie. Arranca Dieguito Leuco, Yoshi Franchella, Mica Vázquez, el Trinche, todo el equipo acá desde Pinamar, que los extrañamos mucho. Se terminan los churritos. Sí. Se terminan los churrazos. Mañana hay un churrito de Floridomi. Estoy preocupado. Sí, haces bien. No sé si no vengo acá a producirlo, ¿eh? Tengo, no sé si no vengo tengo acá ganas de juntarme con Domi que me pase un par de tips porque ella está en pareja hace bastante y va funcionando. No, tratemos de que funcione. No me quiero meter con la pared. No, no. Ella practica lo que ella llama la domigamia, que es una monogamia extrema. O sea, en la lista está como antes de la monogamia. O sea, antes de la monogamia. Interesante. Sí, la domigamia. Tiene algunos mandamientos como, por ejemplo, que no puede subir foto en cuero ni en musculosa. ¡Me está jodiendo! Mucho el brazo. ¿Y se va a hablar de eso mañana? En me imagino que de Domi le pasará, no sé Tati y María qué pensaron, pero me imagino que Domi le pasará los tips de la domigamia a Flor a ver si le sirve. Creo que la producción armó este dueto porque sabía que, nada, alguno de esos tips tal vez me vengan bien y tal vez podamos aplicar, gordito. Obvio. Un gordito lindo de mi corazón. Perdón, Marian, ¿te querés tomar el día? Te vengo a reemplazar mañana. Vengo a producir el programa. Me siento ahí y levanto audios. Vengo a esa. 11-54-74-06-68. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, chico. Saludo de Carué. ¿De dónde? De Carué. ¿Qué es Carué? Carué es... Yo fui a Carué. Sí, hermoso. ¿Qué provincia es Carué? No, es acá. ¿Es acá? Sí. Carué creo que es tipo... Cerca de Washington. Que desasnen. No, tipo Gran Buenos Aires. Sí. Sí. Muy rico. La gente de Carué. Claro, provincia de Buenos Aires. Muy entre rico. Buenos fiambre, Aires Carué. Y Johannesburg. Qué boludo. Entre Buenos Aires y Johannesburg. Es verdad, es Buenos Aires. Tenés razón. Qué lindo, Carué. Rico fiambre. Sí. A ver, otro audio. ¿Y este tema? Uy, hermoso. Hola, chico. Saludos de Carué. Pulpo. Este tema para mí es Qatar. Sí. El lado oscuro del corazón. ¿Qatar? Sí, esta yo la ponía mucho en Qatar. ¿Qatar o no? No me acuerdo lo tanto en Qatar. Puede ser, ¿eh? Sí, en la pileta. Esto me hace acordar a la pileta que teníamos en el predio en el que parábamos. Tema de flor en Qatar, pues. Sí, bueno. Ay, ¿saben a qué me hacen acordar? Ese grupo de amigos garcas que empiezan a hablar de momentos vividos. Sí. Y hay una que no vivió todo eso y la hacen sentir mal. Sí. Esa soy yo en este momento. Sí. Entonces no quiero arrancar. No, mami, no. No, amiga, no, pará. No me lo merezco. No, mami, no. Es verdad que no se lo merece. Ah, no me lo merezco. Me prefiero irme afuera. Anda tranqui. Con los musculosos. Anda, mami, anda tranqui. Musculosos. ¿Podemos cortar todo? ¿Vieron el mensaje que mandó mami al grupo? ¿Te callas la boca? ¿Eh? ¿Para qué lo mandas? ¿Y para qué lo mandas? No lo vi. ¿Qué te querés? Porque para ver si vos haces. Ábreme el mensaje de grupo. ¿Cuál es? ¿Y cuál es el chabón? No digan nada lo que dice, pero miren lo que puso mami en el grupo. No lo veo. No sé qué. Te callás la boca. Parece que a No me voy a callar nada, lo voy a decir. Parece que a Ah, ¿vos te haces la viva? Yo me voy a hacer la viva también, está sacada, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque muestro ya la foto que te cuento yo. No vemos, ¿la vas a mostrar igual o no? La muestro ya la foto. No sé a quién se refiere. ¿Dónde está, Momi? ¿Dónde está? Está daltónica. Estamos escaneando a ver si encontramos a... Momi mandó un mensaje al grupo y puso... Me gusta alguien. Sí. ¿Está de este lado? ¿De
¿De qué lado está? Si lo vio, tiene que estar. Pará, ¿está en esta cámara o en esta? A ver, eso, escanea, escanea. Hay alguien del público que a Momi le gusta. Ya lo piché. Ah, ya lo vi paradito ahí. Ya lo piché. Ya lo vi. No digamos nada, no digamos nada. No voy digamos a hacer nada. Una pista, tiene anteojos. No digamos nada, no digamos nada. Sigamos con la música. Ahora. Sí. Vamos. Dale, 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 dale. Toma mi mierda y me voy. Si te gusta Momi, quédate hasta que termine el programa. Pero vos sos boluda, mami. Es el verano, todo es más liviano en verano. Bueno, che, los ojos están para mirar y apreciar la belleza afuera. Por eso, agradecé que los tenés y que funcionan bien. Mirá la Gaspi como relojé y se lleva un Instagram por programa. Si te no estabas. Es cierto que ahí me sale el pasito ese. Mi vuelta. Ay, Dios. Hasta perder la razón. Tiene un problema. No, gordito, esos son los movimientos que dijimos que no. No, gordo, no. No, no, o sea, adelante, mira, sí, lo bien que te queda que esté cortado la mitad de tu cuerpo, ¿eh? Es mitad de información que no asimilamos y para nosotros es bárbaro. Favorece bocha, dice el pulpo. ¿Qué le pasa? Ni a que urle esa. El rap está muy canchero. No, la pulpa, te digo, está más mala que nunca. En el verano se pone como una araña pollito. Ya, sí, ¿siguen habiendo Twitter o no? Hola, hola, les mando un abrazo gigante desde Córdoba capital. Gracias, cordobeses, dame otro audio, buen día. Hola, saludos de la República de Santa Teresita, partido de la costa, provincia de Buenos Aires, Nico. Abrazo, chicos. Sí. Qué lindo este plano, mirá. Me encanta estar en este, Che, está. Me encanta. Y el lunes que viene, Santi Talledo, todos los días aquí con nosotros. Ay, amigo, te extraño. Si estás viendo el programa, te extraño mucho. Ayer lo hablé con los chicos cuando fuimos a tomar un helado y es que a mí se quedó solos en la casa. Porque, claro, de vez en cuando le tenemos que dejar la casa sola para que ellos dos tengan sexo. No lo tuvimos igual, ¿eh? No. También no lo tuvimos. Mi objetivo de este verano es robarle los anteojos a Nico y sacar toda la data que tiene firmadita ahí, toda prohibidita, toda chanchera ahí que tienen los anteojitos que firman ellos, todo POV. Sacármelo. Está muy bien. Hacer un OnlyFans y ir sacando de a poquito. Buen día, amigos. Buen día, buen día. Bienvenidos. 10:46 de la mañana. Che, somos muchísimos. Somos 76.000 en YouTube a esta hora. Y como 4.300 en Twitch. Gracias por estar de otro lado. Y calculamos que hay 2-3 personas por pantalla. Multiplicamos por 3, 210.000 en vivo. Muchísimo. Es mucha gente. Dame otro audio. Hola, loquitos, buen día. Acá trabajando, ya casi terminando de trabajar. Y por lavar la pelo pincho. Buen día, loquis. ¿Dónde es? ¿Dónde es que ya está terminando de trabajar? Buena noche, boludo. ¿Cómo? Fue laburada de noche. Claro. Dame otro audio. Quiero saber qué pasó con Pía. Ah, ahora les cuento, ahora les cuento. Ahora les ¿Quién cuento, es Pía? Ahora les cuento, ahora les cuento. Okay. ¿Qué, Flor? ¿Quién es Pía, gordito? Para la está raro, gordito. Perdón, no me dice gordito. No. Solo el programa me lo dice. Es un chiste. Obvio. Che, ¿saben qué número de tendencia somos? ¿Qué número? 15. ¡No! Y el primero es Golden Globes. Claro, los Globos de Oro que fueron ayer. Y el segundo nadie dice nada. No vi los Golden Globes. Tranquilos, tranquilos, nosotros. Hashtag nadie dice nada. A ver un poquito de Twitter, ya que la gente está pidiendo tanto. Levantando la mañana, saludos de Santa Cruz. No. Pegué laburito nuevo hace un mes en Puerto Madero y me lo crucé al colo. Mirá, sí. El colo anda por ahí. Bueno. Está ahí tomando café. Estoy de vacaciones, me levanto solo para verlos en vivo, loquitos. Gracias, Nati. Qué lindo. Llamen al flequito divino que vio Momi. Bueno, mirá cómo ya se lo cuenta la gente. Perritos, hoy me reintegré a la office, se rompió el aire acá. Los escuché toda la semana pasada desde Rocha, Uruguay. Mis bendiciones, Okiamin, dice. Chicos, muy Natuti ella con los lentes. Sí. Igual está así porque dije Nati. Esta chica que ahora dice mis bendiciones, o que a mí te quería levantar cuando fuimos a
a Uruguay, así que no se haga la loquita, mis bendiciones. Quiere cerrochar el piso y esperar el momento en que se separen para saltarte a la yogular. Mira este, che. Che, la Nacho, ¿está muy gracioso hoy o soy yo? No sé si es una bardeada o una buena onda. No, estás muy gracioso. Siento que es una buena onda, pero si quieres me callo todo el programa, ya está, me cansé. No, Nachi, no. Es humor. ¿Qué es esto? Necesito que vean esto. Uy, sí. Mirá, no, Tayo parece... distinto está Santi, no, Tayo parece una señora lesbiana, mirá. A ver, lo pongo con audio, a ver qué es. No me acuerdo. Ya sé qué es eso. A ver. Lo ponemos al principio. A ver. Se van a querer matar. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos todos en una junta y Nico caiga por primera vez con una pareja? ¡Anushka! Vamos a estar tipo... No. Va a ser muy raro ese momento, ¿eh? No me gusta que se genere esta charla porque va a pasar en un momento. Estamos todos de acuerdo que va a ser muy raro. ¿Cómo va a ser muy raro? Rarísimo. Sí, va a ser raro. Mínimo, nos miramos y nos sentamos. Cuando traigas una novia, vamos a estar arriba. Dale, boluda. Es usted. Mi vida, tú de novio yo. Y que no tengo un nombre medio extraño porque nos tentamos, ¿eh? No, pero bueno, sí, chicos, les presento a Anushka. Ay, Flor, tu segundo nombre es Anushka. Raro, porque ustedes a mí me tienen como si yo fuese un témpano de hielo. Y yo no soy tan así en la intimidad. Oh. Me imagino, Nico, charlando y abrazadito con Anushka. Son unos tarados. Abrazadito con Anushka. Eso, eso. Porque ustedes tienen una imagen mía que no es la verdadera. Me mato si estamos hablando y Nico hace esto con Anushka, Che, ahí vengo, ¿querés otra birrita, Anu? Anu. Chicos, yo en el mano a mano soy un amor. Se van a sorprender porque yo en la intimidad y en privado y con una pareja estable no soy tan frío. Soy de abrazar, soy de dar besos. Está muy bien, pero en él va a quedar raíz. Obvio, pero porque ustedes están generando una imagen que no es. Porque ya me ha pasado. Pero boludo. La imagen la generamos por vos. No. Vos solo la generás. Las primeras semanas con Nushki, vamos a estar todos medio como... Vamos a estar como... Mándale el mensaje. Che, hoy nos juntamos a la Tati. Caigo con Nushki. Otra vez la va a traer a Nushki. Boludo, era sin parejas hoy. ¿Qué nombre de la heladería? ¿Qué nombre de la Mira, tremendo. Igual doy fe de que no sos, o sea, que sos medio tierno y esas son las imágenes imborrables que tengo en mi mente. ¿Por qué? Perdón. ¿Querés que arranque? Es muy tierno, la Okiato, así no. Como se veía. Cuando ustedes pensaban que yo no escuchaba en la combi viniendo para acá desde Pinamar, te aclaro que... ¿Puedes cerrar el chivo? Sí, cerrar el chivo. Gracias Movistar por acompañarnos a vivir este verano con todo. Y les cuento que si andan por Pinamar, Movistar va a estar en la esquina de Bunge y Libertador con un espacio para que se acerquen a divertirse y ganar premios. En el juego van a poder colgarse de arneses, sacarse fotos y volar con Movistar. Seguí y @ Movistar ARG, Movistar ARG, compartiendo tu foto con el hashtag Verano Movistar y participa por premios increíbles con Movistar. Viví tu verano con todo. Gracias por acompañarnos en este verano. Estamos muy agradecidos a Movistar y a todas las marcas que nos acompañan en este verano. Y siempre, porque esto se hace con mucho huevo y con las marcas. Si no, no se puede hacer. Gracias Movistar. Ahí estamos. 10:54, sí. Amigos. Somos 78.000 en vivo en YouTube y 4.400 en Twitch. Más de 84.000 personas. Casi. Y si multiplicamos, bueno, todo lo que ya denle like al vivo, que hay 13.000 likes nada más, por favor. Les pedimos eso, sí. Una barbaridad de gente. Quiero primero decir, che, qué buena la nueva imagen de Resumido. Vayan a seguir Resumido Info. ¿Viste qué lindo que quedó? Cambió la imagen. ¿En serio? Sí. Mismas noticias. Diferente imagen, mismas noticias. Sí, quedó cheronca, ¿eh? No lo vi. Bueno. Quedó amarillo, no ahí, potente, lindo. Ahora. Un verde amarillento. Lo van a ver, lo van a seguir en Vayan Instagram. Vayan a seguirlo en Instagram, che. Noticias, todos los videos virales, noticias sin clickbait, sí. Todo en resumen. Sí, recién vi que ahora no me aparece en el inicio, pero cuando me aparecía como que te vas enterando de sí, todo. A un chico ayer se le cayó un rayo en... Estaba hablando con su amigo, se le cayó un rayo en la cabeza. No. Está internado, pero está bien porque se sacó una selfie en el hospital, así que estamos bien. Okay. Sí. Está bueno. La época en la que todo está grabado, ¿viste? Sí, está filmado. Claro. Qué raro que te caiga un rayo, ¿no es cierto? Mal. Sí. ¿Cómo se debe sentir? Bueno, electrizante. Sí. Che, digo esta asquerosidad que no me puedo robar de la... ¿Qué vas a decir? Una asquerosidad. ¿Cómo una asquerosidad? Algo asqueroso. Prefiero a mis padres cogiendo en cuatro. ¡No! ¡Nacho! Sí.
No hicimos nada tan asqueroso. Ayer volvimos. Igual para, ¿te genera impresión solo por la imagen anterior que tenías de él? No, es principio algo también mutuo. Cuando era tierno para. Era como, che, no te reconozco. Es que su relación para mí es rara. Paren. Porque, porque ya los conozco desde antes de a ustedes, manera. ¿Entendés? Yo lo dije en ese clip hace mucho tiempo. Les dije, yo. Sí. En un vínculo, sí. Soy un tipo que no soy tan frío. En la intimidad. Pero nadie pasa de ser de un freezer. Frigobar, donde te has guardado el EPA ahí todo congelado, a sí, pero un médano, hoy, calor, hoy, verano. Hoy lo hablé a la mañana con los chicos en un churrito de la mañana. Por lo general, yo elijo con quién ser cálido, amoroso. ¿Se entiende? Mm. Entonces, claro, yo dije, cuando esté pareja, lo voy a estar así. O sea, todos estos años que fuiste un frío, los estás sacando ahora. No. Para mí él es el freezer y yo soy floricienta. Y desperté su corazón. De verdad. Igual, para mí, las personas que son así de frías cuando están solteras... Son las peores. Claro, son todo lo demostrativo. ¿Te puedo decir la teoría que desarrolló muchas personas? ¿Me incluyo? Sí. Él tenía un miedo fatal a comprometerse, enamorarse y ponerse en pareja porque sabe que se convierte en... Eso. Esta porquería. ¿Por qué esta porquería? ¿Por qué esta porquería? Sí, esa porquería. Sí, sí, sí. Esa porquería fue un chiste. No, está bien, está bien. Está bien, mandate con eso, ¿eh? No, pero que es muy romántico, muy arjonero. Cochera, muy ahí. Muy atento. Entonces, él sabe que se convierte en eso y tal vez, bueno, estaba luchando con eso. Pero bueno, te ganó el amor, bro. ¿Puedo graficar mi viaje? Voy a contestar eso antes. A ver. Porque, Yo me lo ataqué. No. Y vos también vos bancátela hasta el final. Mira, y me atacó, yo solo... Se pone nervioso, se pone nervioso. Por suerte no pasó nada. Está nervioso. Gordito, estamos bien, tranquilo. Mi miedo no era ese, porque yo me reconozco así. Yo sé que soy así cuando estoy enamorado, cuando estoy así. Y no es un miedo. Perdón, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces? Cuando iba enamorado. Un suspirito. ¿Por qué? Todavía no lo puedo asimilar y me parece muy raro. Porque son 3 años de tenerlos acá, compañeros, y que de repente... No, esto es una vida nueva para mí, ¿eh? Para todos. Es una vida nueva. Para todos es una vida nueva, amigo. Yo sé que soy así, me reconozco así y me gusta ser así. No me da miedo. No, está bien. El miedo, no sé. ¿Miedo? Miedo me da no poder decir lo que siento. ¿Sabes miedo? Miedo me da hacer frío con a la nada persona de separarme de Katy solo por bronca, Solo por bronca. ¿Qué culpa tiene Katy? Necesitas bajar un poco el nivel de amor del grupo. Sí. Ya es demasiado. Mami, por favor, quédate así soltera. Igual está bien. No, vas a estar así soltera un rato. ¿Eh? No. Ay, no, qué sorete. No, ¿puedo contar la imagen traumática que tengo en mi mente? ¿Qué vas a decir? Ayer volvimos de Uruguay, que ahora seguramente contaremos bien cómo nos fue. Aterrizamos y ahí nos pasó a buscar una tráfico y nos vinimos directamente para Pinamar. Con Mommy somos unas personas dormilonas. O sea, apenas acollamos la cabeza, nos dormimos. Sí. Yo dormí gran parte del viaje, pero yo duermo en un estado medio de trance también en el que puedo escuchar mis alrededores. Y había un sonido que no podía dejar de escuchar. No, vos sos un hijo de puta. ¿Qué trance? ¿Te hiciste el dormido para escuchar? No, estuve dormido, pero hubo un sonido que me penetró más allá del sueño y el heavy metal que venía escuchando en el... Aparte, no solo estaba dormido a boca abierta. A boca abierta. Sí. Con música de Metallica o System of a Down penetrándome y aún así pude escuchar... ¿Para dormir, Nacho? Me pongo esa música para dormir y aún así pude escuchar el sonido penetrante que me traumó de acá hasta el 2025. Chicos, ¿podemos poner un tema de System of a Down? No, quiero que se escuche simplemente el sonido pelado, porque mi mente filtraba todo lo otro. No me ponches a mí, porque yo, este era como mi mente, ponchá si querés a ellos dos. Este era el sonido. Sí. Este era el sonido, ¿eh? Sí, es verdad. ¡Ay, Nacho! Para, primero. Cada beso se me acalambraba un tendón. Es verdad. ¿Qué dice, Mommy? Sí, es verdad. No era chape, era peor, porque es así, ¿eh? Pero era con salivita, boludo. Era besitos de... Viste, cuando ya no puede más, te amo. ¿Sabés dónde me desperté? ¿Sabés cuándo me desperté? Cuando yo hice... ¡Oh! Pero estaban atrás nuestro, ¿entendés? Que era de tipo... Pero pará, eran besitos tiernos. Eran besitos tiernos, pero... ¡Infinitos! Soy besador. ¡Sos besador! ¡Sos besador! ¡No soy la besadora! No. Yo me di cuenta que Nico es más besador. ¿Qué? Nico es más...
Soy besador, soy besador. Basta. Bueno, 4 horas y media de viaje así estuve. 4 horas y media. Tenía una pajita para poder respirar, no querían separarse. No. Para hacer así, mirá, así ponchame. Esta. Como nadando Kroll, viste, sacando la cabeza para respirar, para aguantar el máximo posible dándose besitos. Bueno, vuelvo a perdón. Así sí, fue mi mente. Ay, por favor. Me siento igual un poco expuesta. Es re feo lo que hacen, porque ahora que me doy cuenta, es comer delante, viste cuando dicen comer delante de los pobres. Así. Pero pará, Ami, vos estabas dormidísima, tenías la boca así abierta. Yo le digo, yo al final no viene Kate. Ah, ¿no viene? No pegues tanto el micrófono, boludo. Perdón. Es verdad, mami, ¿qué iba a decir? Estaba durmiendo como una. Mami, cual morsa, Sí. Pues me gusta dormir. Hay tres cosas, y yo todavía no sé a quién se lo comenté. Yo disfruto mucho de tres cosas: comer, dormir y tener sexo. Oh. Y sí, lo mismo que todo el mundo. Qué original. Yo soy una mal. No, hay gente, alguien dijo cagar, a mí no me da A mí me gusta mucho cagar. Fuertes declaraciones. No, pero en el orden yo te diría comer, tener sexo y dormir. Comer, tener sexo y dormir. Sí. Ok, bien. Dormir entra una buena, Sí. Che, escucha mucho ruido, sí, apoyalo y habla como se habla en una radio. Apoyalo y acércate. ¿Vos cómo es tu orden? Mi orden es. No, mi orden es. Tener sexo. Estoy pensando, para. Sí, tu orden es tener. Te lo digo yo, tener comer sexo, primero, dormir y comer. ¿Por qué no comes mucho? Son medio pajaritos. Tener sexo. Dormir. Sí, ¿sabes que sí? ¿Viste? Es ahí. Tener sexo, sí, dormir y comer. Sí. ¿El tuyo, Flor? Y a mí me gusta un montón tener sexo, pero también me gusta un montón comer. Bueno, pueden ir de la mano, ¿eh? Sí, pueden ir de la mano. Comer mientras tengo sexo y después dormir. No, dormir va a lo último porque no me sale muy bien. Me gusta cuando me sale, que es que duermo y digo, uy, qué bien dormí. Pero si no, para mí es una presión cuando me voy a dormir. Si falla, si no pego un ojo, si no se me frena la cabeza. Sí, ustedes no la vieron porque ustedes iban adelante. O sea, solo escuchaban. Pero Flor habrá estado en todas las posiciones posibles que tenía esa combi, que era una combi chiquita para 4 o 5 personas. Soy muy hiperactiva. Estaba sentada normal. Sentada al revés. Se puso en un momento mirando para atrás. Después de costado. Después se tiró encima mío. Después en el piso. Todo en diagonal. El Kama Sutra entero. Y decía, quiero jugar. Están todos durmiendo. ¿Qué quieres jugar? Tenemos 30 años. Me hizo acordar. Y ahí arranqué a contarle, no sé si escuchaste, Nachi, después de los besos, unas anécdotas de la costa de cuando yo era chica. No, por suerte no. Porque de repente estamos en esas y me da a contar anécdotas de cuando era chica. Una vez íbamos en el Renault 12 de mi viejo y la estanciera de mi tío, todos para la costa, todos nos íbamos de vacaciones a San Clemente. Entonces, ¿qué pasa? Yo, de parte paterna, tenía en ese momento 4 primos que tenían casi mi edad, ¿entendés? Eran un grupito de amigos. 2 más grandes, otra, claro, y ellos se llevaban como un año de diferencia de edad entre ellos. Entonces, para mí era un sueño, porque bueno, capaz mi hermana estaba más en la suya y yo, pum, agarraba a mis primos y jugábamos a full. Entonces, como la ruta uno lleva 5 o 6 horas, ¿qué hice? Fui en la camioneta de ellos para ir jugando. Iba la camioneta de mi tío y el auto de mis viejos, el Renault, atrás. ¿Y vos pretendías que vayamos nosotros jugando a la camioneta? No, pero pará. Sí, en un momento se lo propuse. Era aburrido. Todos duermen. Momacho se duerme. Pero pará, escuchen esto. Entonces vos ibas con todos tus primos. Sí, yo iba con todos mis primos y en otro auto iba mi vieja, mi viejo, mi hermana y no sé, supongo que estaría mi abuela. Hasta que en un momento mi viejo ve que las estancieras frenan en el medio de la ruta y dicen, uy, ¿qué pasó? Frenaron atrás. Me devolvieron al auto. No. Me devolvieron al auto porque ninguno de mis primos quería jugar. ¿Estaba densa? Quería dormir. Siempre me pasaba lo mismo. En los party pijama también todos se dormían. Los party pijama no son para dormir, son para jugar. ¿Qué le estás diciendo? Party pijamas. No sé si se pijama party. Sí, sí. Bueno, se pijama party. Así me lo enseñó mi mamá. Sí, la mamá, me di cuenta que la mamá lo dice. Por el otro día lo mencionó. También. ¿Qué contexto la mamá mencionó party pijama? Porque la vez que fuimos a la casa acá en Gessel, la otra vez, la mamá estaba dormida. ¿Te acordás, Flor, cuando hacíamos los party pijama? Dije, de acá viene. Digo, no se dice así. No le dije nada igual, porque viste, tampoco la primera vez que estaba acordando. Me lo voy a corregir, la primera. La primera vez la Pero ahí caí que, claro, le enseñaron mal de ahí. Bueno, pero ella siempre muy hiperactiva. Y la gente duerme. Y dormir es aburrido. Dormir es perder el
tiempo, ¿me entendés? Perdón, ¿y escucharon lo que dijo de que cuando se va a dormir tiene presión sí. de dormir? O sea, entiende que ella no puede dormir la siesta porque ¿por es como qué? La presión de tener que dormir la siesta. Se duerme solo y se puede quedar dormida. Prefiero, no... Claro, es que si yo pretendo dormir la siesta y voy y lo intento y no me sale, me frustro y es peor. Entonces prefiero ni siquiera tener el intento. Ya está, no, ni lo intento. Wow. Yo me estoy replanteando sí. si no nací en el interior porque para mí ya es obligación dormir la siesta. O sea, de verdad, ¿eh? No puedo seguir mi día si no me echo una nonina. Una nonina. Sí, sí. Es más, ahora termino acá. Como todo y después a dormir. Chicos, mami se durmió las 4 horas de viaje. Sí, de sí. Buenos Aires a Pinamar. Sí, me encanta. Las 4 horas. Y se levantó así cuando estábamos entrando en Bunge. Oh, llegamos, dice. No sé cómo llegó tarde. Y mi frase siguiente, da para unas medialunas y unos matecitos. Sí. Yo también dormí casi todo el viaje, la verdad. No sé por qué con mami tenemos eso. Nos fuimos a los aviones, aunque el avión duraba media hora, nos dormíamos. Sí. A mí, yo en esa regulo. Yo el avión de media hora dije, no voy a dormir ahora, porque si duermo en este avión de media hora... No dormís adelante con la siestita. ¿Sabés dónde sí me dormí? En el aeropuerto de Punta del Este. Sí. Ah, yo también. Yo me acosté ahí. Sí, yo ahí estaba para dormir, pero como una ama, ¿qué hizo? Me hice de almohadita y no dormí. Es verdad. Me acosté. Es verdad. Ahí fue el video. Fui a la familia que dormía. Ahí fue el video. Ahí fue el video. El video del amor. Sí. Ahí fue el video, sí. 11-54-74-06-68 es el WhatsApp al que tienen que mandar audios. ¿Pueden poner? Ah, buenísimo. A ver, mándale. Hola, buenas. Acá estamos mirando fuera del estudio tomando mate. Somos de Tucumán. Saludos. Gracias. ¿Dónde está la gente de Tucumán que está fuera del estudio tomando mate? Saludos al Manzana. ¿Dónde está la gente de Tucumán? ¿Dónde está la gente de Tucumán? No están afuera. ¿Sigue estando el que le gusta a Momi? A ver, yo te digo. Ya te digo. En 3, 2, 1. Si se te fue, dormiste, ¿eh? No, se me fue. Así es mi vida. Así es lo que me pasa. No, tiene que aparecer, ¿eh? Tiene que estar. Tiene que aparecer. A mí se habrá ido a buscar un mate, un algo para sorprenderte la salida del programa. No, chicos, unas medialunas, de unos verdad, churritos. Flora, me quedo yo con tu bandera de que no confíen en los varones. No te la paso. Sí, te levanto yo la bandera ahora, reina. 11-54-74-06-68. A ver, hola. Buen día, chicos. Saludos, Daniel de Lanús. El fin de semana que viene, Gessel se prende fuego. ¡A volar, Chapulín! ¡Me gustó! Me encanta. A volar Chapulín me encantó, ¿eh? A volar Chapulín. ¿Lo podemos llamar? Perdón, sí. ¿Y dijo que ese se prende fuego porque va él? Porque va él. Sí. Claro, porque va él. Necesito me gusta, necesito llamar a ese Chapulín ya. Daniel, Chapulín a volar me encantó. Es el nuevo Manos Locas, ¿eh? Sí. Es que yo pensé que era Manos Locas en un momento, ¿eh? En un momento me imaginé que era él. 11-54-74-0668. Otro, ¿vale? Hola, buenos días, chavales. Aquí un español desde San Bernardo viendo. ¿Sabés que no me daba español? Para mí estaba boludeando. ¿Para vos estaba boludeando? Sí. ¿Lo tenés ahí de vuelta el audio? Mira. Hola, buenos días, chavales. Aquí un español desde San Bernardo viendo. Viendos. No. La gente dice que no, afuera. La gente dice que no, Es rari. Dame otro, a ver. Buen día, loquitos, ¿cómo están? Saludos de Paraguay. Nico, ¿no sabes el pedazo de bombón que te estás comiendo ahora? Y mommy, hoy amaneciste radiante. Besos de Paraguay, chicos, los amo. Perdón, ¿el bombón que me estoy comiendo es flor? Claro, sí. Creo que se refería a mí. Creo que ya lo sabía, me parece. Ella lo... ella... ¿Vos? Yo, claro, obvio. 11-54-70... Che, qué bien se ve, boludo. Me encanta cómo se ve el plano. Sí. Este me encanta, este plano me encanta. ¿El abierto? El de todos, el de costado. Este. Se ve muy lindo, boludo. Se ve espectacular, La verdad que sí. La verdad es que es un laburazo el pulpo. Sí. Y... ¿Es la primera vez que nos vemos mejor nosotros que el pulpo? Sí. Es la después de 3 años. En la historia. Igual se ve muy bien también. ¿Te enfocaste para sacar la lengua? Che, lo cheronca que está el pulpo es a otro nivel, Mal. ¿Por qué? No sé por qué. No sé, explícanos vos. Pero estoy cheronca. Sí, está cheronca. Contento. No, está cheronca. Te pasas de vivito. Y cuando alguien se pasa de vivo hay que poner los puntos. Sí. ¿Entendés? El otro día Flor me lo marcó en una historia, ¿te acordás? ¿Sí? Dale, es que está beboteando mucho hasta ahora. A ver, ¿qué hizo? Ponchale, pulpo. Hasta ahora, tipo, se queja y se queja haciéndose lindo. Uno no puede estar haciéndose lindo 24/7 todo el tiempo. ¿Podés darte vuelta un segundito y saludar a la tribuna que tenés atrás? ¿Solamente saludarla? Pará. Ponchate, pul. No, pero eso, con tu plano. Sí. Sí, saluda. Y se va allá.
Es un gato este, ¿qué pulpo? ¿Qué hace, Dios? No, y encima el sábado salieron de joda hasta las 7 de la mañana con Gaspi. Bueno. Sí. Volvió el material, Sí. ¿Cómo? ¿Que volvió el material? ¿Volvió el material? ¿Para dónde está? Si acabás de volver al estudio, sí, Rey, sos vos. A ver. Dame un micrófono. ¿Remera gris? No te zarpes. No. No te zarpes, porque por ahí está casado con hijo, no, familia. No importa, voy a consultar algo. Primero consultamos y si está todo ok. Voy a consultar. Yo de acá algo. No lo puedo ver, este amiga. Es... Vamos a hacer una cosa. Vos me andás diciéndome frío y caliente. Es horrible, nunca me pasó algo así. A ver. Ya te digo. Todavía no se escucha. ¿Se escucha? Ahora sí. Ahí está, vos andas diciéndome frío o caliente, okay. Mami. ¿Para qué me voy a mover para donde están las cámaras? Hola a toda la gente que está por acá. Frío. Hola. Pará, ¿se ve la cámara? ¿Dónde está la sí, cámara? Sí, se ve, pero. Ahí, no, estamos la de acá, la lejos, la del pulpo, mirá, para el otro lado, tu espalda. Allá. Ah, allá, allá, exactamente. Frío, ahí. Frío. Perfecto. Vos decime frío o caliente, mami. Frío, helado. Vení, maestro, A ver. ¡Uy, no! ¡Mirá quién es él! ¿Quién? ¡Million Six! ¿Qué haces, loquito? ¡Ah, llegó! ¡Vamos! Gracias, loco, por siempre. Sí. Todas las remeras que vende de los basquetbolistas, de las caras grandes, todo es de la misma. Tenemos algo para acá, para ustedes y para la gente. ¡Trajo remeras! Bien. Perdón, pero estamos buscando una situación. Acá, frío o caliente, mami. Acá, está frío. Hay un proyecto frío. Acá. Perdón. ¿Lo ves, mami? Vení, maestro, no. Vení, a ver, vení. Pará, creo que sí, vení. Te veo. Perdón, frío o caliente. Frío. Frío. No. Gire, a la izquierda. Estoy con mi señora, te ama ella. Bien. Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, todo bien, por suerte. Bien, gracias, no me serviste. Uy, lo veo, ya sé cuál es, lo veo, Perdón, vení, maestro, vení. Lo veo. Frío, A ver acá, frío o caliente. Frío. Helado. Tapas para allá. Helado. Ay, palito, vamos. La situación igual, por lo que vi está media comprometida. Shh, callate, boludo. A tu izquierda. Uy, no, boludo. Puede ser que tenga una nena en brazos, amiga. Frío o caliente. ¿Lo viste ahí? ¿Sabes que lo vio? A ver, vení, maestro, vení. Vení, no, pero ya sé, pero vení. Vení. No, tiré frío o caliente, crudo. Mami, frío o caliente. Helado, palito bombón helado. Helado. A ver. Frío o caliente. ¿A dónde? Uy, se está calentando, ¿no? Se está calentando. Sí. A ver, tibio. Frío tibio, caliente. Tibio. Uy, se quema. Acabas de quemar y estás re comprometido. No. Uy, para. Perdón. No me quemé. No, ya estás re caliente por lo que dice Mami. No hace falta. ¿Nombre? Santiago. Como edad. Caputo. ¿Edad? ¿Edad? 39. Entran en el rango. Estado no civil, permiso. No, por favor. Pará. Déjenme de a poco, chicos. Dale, por favor. ¿El mate amargo o dulce? Está semi amargo, semi dulce. Bien. Divino. Bien. ¿De dónde sos? De Buenos Aires. Muy de bien. Buenos Aires, che. Lindo. De Buenos Aires. ¿A qué te dedicas, maestro? Trabajo, una empresa. Opa. ¿Empresa de qué? Empresa de sistemas, bien, perfecto. En el futuro. Tengo una duda, ¿de qué parte de Buenos Aires? De Benavides. De Benavides, zona norte, Cheto. Lindo. Ah, pero mirá qué linda zona llena de pastito verde. Casa grande. Está lindo. Mucho verde, ¿no? Sí. Country. Mucho árbol. Country. Un barrio, ¿no? ¿Qué country? Barrio, pero si paso, ¿me piden el documento? No. Pasas. Te digo, pasas. Sí, porque vos me decís. Sí, te llaman para preguntar. Me llaman para preguntar, sí. ¿Cómo? Madrastra. ¿Cómo? Madrastra. Vino una chica y dijo, le quiero preguntar a Mami cómo se ve como madrastra. Perdón, venga, mira qué linda familia. Ay, no me digas. Vení de este lado, ponete ahí de frente. No, Mami, vos tenés. Mami, qué puntería. Vos también, amiga, estás meada por un elefante. Mirá qué linda familia. Familia. No hay nada más lindo que la familia unida. Atamos por los lazos del amor. No, pero perdón. Jamás pensábamos una cosa que no. Que hay un chabón de 40 años solo acá, ¿no? ¿Cómo? Cerca vinimos a verte. Claro. ¿Cómo? ¿Te pinta el soltero? No. No. Él. Casadísimo. Que había un tipo con tanta cara de casado y fiel. Gracias. Jamás. Mirá qué lindo el loco. ¿Cómo se llama el loco? Marcelo. ¿Cómo se llama el loco? No le caigo bien. Rufino se llama. ¿Cómo? Rufino. Como mi amigo, Rufino. Hola, Rufino. ¿La querés conocer a la tía Mami? Es mi marido.
¿Querés un ratito con mami? No, no, no. Digo, ella los bebés. No, tráemelo de verdad. Perdón, ¿tu nombre cómo es? María. ¿Hace cuánto están en pareja? ¿Cinco años? Uy. Cinco. 5 años. ¿Y Rufino cuánto tiene? Un trío. Cumple 2. Y es de él, Rufino. No, para saber, boludo, qué sé yo, para saber. ¿Cómo? Esperemos que sí. Esperemos que sí, muy bien. ¿Y son una pareja muy feliz? Sí. Sí, sí, sí. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Me encantó! ¿Y no tienen un amigo solteruki? ¿Cómo? Tiró, se fue mommy, tiró él. Uy. ¿Cómo? No, estoy así acá, que para chicos. Acá a saludar. No, pero estábamos en búsqueda de una linda familia. Mommy me dice, mirá el de gris, tiene pinta de que tiene una familia hermosa. Me dijo eso. Y sí, ya está. La familia. ¿Cómo? Y es verdad. ¡Qué familia! Un aplauso para esta Bravo. Familia, Muchas gracias. Me voy para adentro. Perfecto. Para mamá, como bien, una música de terror. Hermoso. Mirá vos, che. Qué bueno. Mami, tenés una puntería que es poco envidiable, te diría. Una puntería que no está nada buena, la verdad. Sos como la antítesis de Gaspi. Viste que Gaspi mira y encuentra, vos mirás y pifiás. Esta soy yo, chicas, yo ya les dije. Sí. Ni linda ni fea. ¿Con problemas? ¿Con problemas? No. ¿Medicada? Graciosa y con traumas. ¿Sucia? ¿Cómo era? No, graciosa y con traumas. Esta soy yo. Ahí va. No, no saben. Divino, me encanta. Chicos, no saben con la cara que apareció ella. Ustedes no sé si la vieron. Sí, sí, me sí. No, ¿cómo se ve de madrastra? De una. La ubicó en un segundo. Che, qué linda familia. La verdad que sí. No, no, no. Qué salí en búsqueda de una familia y encontré un familión. Qué hermoso. La verdad que sí. La verdad que... En busca de cobre y encontraste oro. Vale aclarar que... Que uno está acá y nada, mirás y decís, ay, qué lindo. O sea, los ojos están para mirar. Jamás me imaginé. No. Te lo pido, por favor. Oh, obvio, mami, no, olvídate. Me gustaría saber del fin de semana de la dupla. Sí, salieron ustedes, ¿no? Porque hasta las 6 de la mañana, 7. Sí. Sí, pero tranqui. Bueno, bueno, tranqui, no. No, a mí lo que me llamó la atención es lo siguiente, que lo conté un poco por arriba en un churrito. Vi historias de Gaspi yo. Me gustaron tanto que al otro día las fui a buscar de vuelta y no estaban más. ¡Las borró! ¡No las puede borrar! ¿Qué pasó con las historias que vi de Gaspi? Que se las quería mostrar, se las quería mostrar a Flor. Y yo, Flor, mirá qué linda la historia de Gaspi que hizo ayer. Y nada, no estaban no más. Mostrar. No estaban más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasó? ¿Por qué se borraron? Ah, si querés arrancar al principio como arrancó la noche, no sé. Arrancó muy bien, le mandamos un saludo a los chicos de News, que Blaut y a todos, que siempre nos reciben muy bien acá en Pinamar. Mucho arroba, mucho hashtag en la noche. Sí, mucho, mucho. Nada, estuvo muy linda la noche. Primero empezaron en un after en casa, o sea, tuvieron gira loca. Ah. No, no, se suspendió. Bueno, pero llegaron con vasitos de plástico. La idea era after en Casamar, pero bueno, por la tormenta se suspendió, así que... Ah, llovió. Nos fuimos a comer unas ricas pizzas hechas por Juanpa. Por Juanca. Y por Valen. ¿Y? Y después estuvo muy bien. ¿Salieron? Salimos. ¿Les gustó a alguien en la noche? Gaspi dice que ganó, ¿o no? No. Sí, que no, Gaspar, vi tus mejores amigos yo. Por eso mismo, no. Sí. ¿Me puedes contar cómo era el grupo? Safi, Leo, Pulpo y yo. Sí, y qué cuarteto, Y después sí, ahí cuarteto, nos encontramos, ¿no?, con los chicos de entre nosotros, con Areca, Gian y Manu. Ellos son más loquitos, ¿no es cierto? Yo desacatado. Yo les conté que me sentí grande. Sí. Y haces bien, Pulpo. Era hora, amigo. Sí. Claro. Pero bueno, pero lindo. Tuvieron un lindo fin de semana. Muy lindo. Nosotros, la verdad, che, en Uruguay, no quiero dejar de agradecerle a la gente de Uruguay, a la gente de Hit the Beach, que es el festival que nos llevó, que tocó Koino Yokan. Después vinimos nosotros con el amigo Maxi de la Cruz, que nos hizo una entrevista. Hablamos como media hora, 40 minutos. Hicimos como una temática de programa. Y salió muy, muy lindo. Subieron dos parejas. Conocimos dos parejas uruguayas. Las entrevistamos una ahí nosotros. Estaban hace 10 años. Sí, una pareja muy sólida de 10 años y una pareja de 2 años. Poco sólida. Poco sólida. Sí, y tenían 26 y estaban espectaculares a punto de casarse. Sí, se casaban en un año. Y después tocó Rombay, Fer Vázquez. Sí, también tremendo. Un show con bailarines, todo. Que me dijeron que querían venir a casa ese mismo show. Yo les dijo creerle, quiero que vengan. Estaría bueno que Por favor. Estaría buenísimo. Sí. Y la pasamos muy, muy lindo. 3.000 personas había. Más de 3.000 personas. Una locura. Sí. Nos trataron muy aparte de un festival y en un momento subimos nosotros a hacer tipo un momento de programa. Con miedo, porque dijimos, che, vienen de bailar, Koino Yokan, de la musiquita, no sé qué.
Pero al final la gente bueno, muy prendida. Pero pará, ni bien entramos, agarré, yo pregunté, che, ¿es un garrón que nos pongamos a charlar acá? ¿Quieren seguir escuchando musiquita? Y no, la gente estaba manija. Y la verdad que, nada, siempre que vamos a Uruguay lo pasamos espectacular. Los uruguayos son lo más. Sí, loco. Son muy lindos. La verdad que es impresionante. Mira, ¿qué pasó? ¿Estuviste fichando ahí también, mami? Que son muy lindos. ¿Cómo? ¿Estuviste fichando? No, no fiché nada. No, de verdad estoy muy tranquila, ¿eh? Y lo pueden decir ustedes. Sí. Y ya, mi cicada, si donde pones el ojo, de repente hay una familia atrás. Déjame de joder. Miren esto, che, miren lo que fue Uruguay ahí con nosotros. A ver. Tremendo, ¿eh? ¿Lo vieron? Divino. Mira, hasta el fondo, gente. Impresionante. Y te digo que se abrió una nueva unidad de negocio. Si nos quieren tener un festival ahí los cuatro hablando una horita del programa, comuníquense con ahí Luzu. Estamos. Que está muy bien, ahí para estaremos. Ahí. Casamiento, cumpleaños, vamos, todo. Entrevistamos a los que se casan, entrevistamos a la quinceanera. Bar mitzvah. Si quieren, se abre una nueva unidad de negocio. Los chicos de Luzu hablando en tu fiesta. ojo, es verdad, estuvo bueno. Bueno, quiero. Estoy para este momento. Para mí tenemos que ir a Lollapalooza, También, además, pero estoy para este momento y mostrar algo prohibido. Porque ustedes saben que en el momento que Okiamin blanqueó, yo fui parte también de ese blanqueo. Dije basta, basta de caretas. Y yo descubrí, nada, estoy al pedo, soltera, todos mientras hacen sus cosillas, yo retrato cosas. Y encontré un material. Para. ¿Un material de qué o de quién? Un material de dos personas de este equipo que está dentro de este habitáculo. Un material que es comprometedor. Un material que quizás pueda romper una familia. No, ¿sabes qué, mi amor? A mí no me importa. Yo me debo a mi público. Yo no pego una, bueno, que esto tampoco la peguen. Porque le tienen que ir bien a todos. ¿Vos decís que hay un material de alguien de este equipo muy cerca y que no somos Flor y yo? No son ustedes dos. No son las dos rubias de aquel lado. Ni la pulpa, ni la otra. Sí. Gaspi. No, me acordaba tu nombre, amoroso, perdóname. Es alguien. Ella es morochita, bajita. Perdón. Estamos hablando de que en el grupo hay una persona soltera involucrándose con otra persona del grupo. Casada. No. Así es. ¿Un soltero con alguien que está en pareja? No. Él está en pareja y ella está soltera y alocada. Ella es de lo más... A ella no le importa nada. Ella es el colo. Ella habrá sido enigmáticos. Sí. Nos acaba de decir que Nico no es y que él está en pareja. Hay solo una persona que queda. Primer hervor, segundo hervor, tercer hervor, como dice Ángel Dorito. Yo te voy a decir algo. Él se pasó de hervor porque está crocante. Y ella... ¿De qué habla? Ella, ojitos de cielo con carita de mosquita muerta. Hervor no es de sol, mami. Bueno, encima yo estoy cero pasado de sol, ¿de qué hablas? Hervor es de edad. Bueno, por eso. Ella... Bueno, por eso sigue. Ella, con ojitos de cielo. Sí, amiga, vos fingí demencia. Son todos unos envidiosos acá, que te dejen hacer tu columna. Déjame hacer mi columna. Ella, es que lo quieren cubrir, amiga. Sí. Vos haces chistes, tapá esto. Pero ¿quién va a aclarar este retrato que yo tengo acá? ¿Quién se va a hacer cargo para, de tenés esto? Imágenes. Imagino que los protagonistas, amiga. Que nos convertimos, por favor. Y ella, con ojitos color de cielo, con cara angelical, con cara de zorrita, porque así son. En el fondo es una zorra. Yo no lo puedo creer. Voy a compartir pantalla y que explote esta bomba de una vez por todas. Porque, ¿sabes qué? Si a mí me va mal, al resto también le tiene que ir mal. Que explote todo. ¿Estás listo para separarte? Me lo dio a mí, claro. Que me va a compartir, me lo dio a mí para que comparta. Ni conectada en Wi-Fi estaba. Vamos a tener media horita acá hasta que se conecte. Cate, te respeto, te admiro. Quemaste todo, mami. Y... Uy, no, pero qué hija de puta. No tiene ni conectado el Wi-Fi. No sé cómo es eso. No sé cómo se hace. Qué raro que tenés este... Esta piba, la verdad. Qué raro es todo, qué raro es este grupo. Arrancamos muy mal este año, mami, nosotros, No, ay, Dios, para. No, yo soy sincera y me gusta ventilar y nosotros contamos todos. Vos te haces el reservado, el que siempre expones a los otros. Bueno, bancatela, flaquito, bancatela. Sí, perdón, acabo de ver la foto acá en el teléfono de mami. Yo no pensé que era esto, Si vos la ponés, estás avalando algo y voy a encargarme de que o que a mí dure lo que dure un pelo de la cara. Pero pará. La foto es... contundentísima. Sí. Para. ¿Y ella? Ella. Ella es la peor. Chicos, la foto es muy contundente.
Mira, pone. Pone. Ay, Dios. Dice que no estás. Ah. Dios. Chicos, es muy contundente esta foto, ¿eh? A ver. Yo no estoy preparada para tanto. Mira, pone. Ahora sí. Pone. No, eso no. ¿La momia aprovechó para bebotear? Sí, buena foto esta. Buena foto, ¿eh? Buena foto. Un poco sufrida de está medio preocupada. Está un poco preocupada, mami. ¿En qué estarías pensando, pero...? ¿Qué le pasa? No, está preocupada. Buen fernego, ¿eh? No, no es esta, para, sácame. No es esa. ¡Ah! ¿Esta es la foto? Ay, tengo miedo. A ver. A ver, pone. Hay cosas que no deben salir a la luz. Pone. La número uno, la reina. ¿Eh? Ah, no, no, me equivoqué de archivo, me equivoqué de archivo. ¿Qué es esto? Cogidas eso. ¿Qué es esto? Son materiales que tengo para damcitos. ¿Esta es la foto? Perdón, pone. Son materiales que tengo para damcitos. Bueno. Perdón, perdón, perdón. ¿En la foto está presente la zorra antes de ser tan zorra? En la foto está la zorra antes de ser tan zorra. Ok. Está la zorra. Chicos. Por favor, les pido. Pará, ¿eh? Ay. Y bueno, mancátela, chiquitito. Mancátela. Hay que hacerse cargo de las cosas que uno hace. Esta es, a ver, pone. A ver si será esa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es este video? ¿Qué es eso? Ay, chicos, yo me boteo. ¿Qué es este video? ¿Qué está contando ahí? Yo la vi en la historia, que se levantó muy contenta. Me la contando. ¿Qué está mostrando? En un hotel divino, en Uruguay. Bueno, ¿qué? ¿Qué es ese paneo de señora? ¿Qué es paneo de señora? Salí bárbara. No sé, sí. Paneo, que me así mostrando. Paneo es el que vas a ver ahora y te vas a querer matar. Este, a ver, este. ¿Momi atrás de un tractor? Qué raro. Yo le pregunté ayer qué onda ese tractor y nadie me respondió. Foto, moma. Sácala. La vieja está de geriátrico y se me vio anterior. Sí, sí. Estaba internada mal. Mal. Mira, mira, mira. Mira. La, estoy muy contenta. La Javi en el geriátrico, ¿verdad? Me encanta. La Javi en el geriátrico. Ay, los odio. Ay, che, a mí carísimo. No, era divino el hotel y no sé lo que era el desayuno. Me llevé todo. Listo. Che, no, pará, la foto la tengo acá y es tremenda, ¿eh? A ver. La foto es tremenda, la tengo acá, señoras y señores. Ay, Dios. Yo, para tenete vos el teléfono, yo no quiero tener la mano para mostrar esa foto porque yo no quiero ser cómplice. Ya lo hiciste, no la inflaste, me hago una inflaste. Chicos. Tengo una inflaste. Ay, 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 ay. Pobre. Atención. Qué cosa, ¿eh? Esto no es más que un hasta luego, es un simple adiós. ¿Eh? Al revés, escúchame. ¿Voy? ¿No se dices? Sí. ¡No! ¡No! ¿Qué? Che. Tatiana, vení acá, nena. Vení acá. No, no, pero está bien de ahí. Está bien de ahí. Se ve muy bien allá, Tati. Pone los lentes. Quiere disimular que es ella. ¿Cómo se ríe? Sabemos que sos vos, Tati. ¿Qué te pasa, pequeña zorra? No hay otra acá. Se ríe. Ari, la puedes poner grande porque esa foto está sumiada. Pasa que no la tiene solo esa captura. Chicos, encima no están contentos. Chicos, esas no son caras de un beso. Ella me está tirando amigo. Sí, le está contando un chisme. Me está contando un chisme y yo estoy más loco que las palmeras, mirá. ¿Sabes qué le está diciendo Tati? ¿Sabes si va a volver a pasar los bastoncitos de polenta? Sí, sí, sí. Porque sí. La polenta te pasa el bastoncito para que comas. ¿Sabes que le está preguntando eso por Morty? Sí, sí. ¿Sabes que le está preguntando por Morty? Che, me tirá las hamburguesitas de Ernie cuando sale. Vi por ahí unas hamburguesitas. ¿Sabes si van a volver a pasar? Sí, sí, Tati. Che, ¿ketchup no hay para la burga? Le está diciendo. No, no, y si haces un mamisón. Ojo, está hoy en Narnia, Ay, mami, un solcito. Hacer eso me da, Narnia. ¿Y vos estás como, viste que era una buena idea poner bastoncitos de polenta? En Narnia. Es tremendo. En Narnia, estoy. Pero, ¿a cómo me gusta armar quilombo sin que...? Yo, obvio que joda esto. No, no, es verdad, es verdad. Ah, ahora chapamos después de esa chaparon, foto. Chaparon, bueno. Sí. Pero me encanta hacer el quilombo. Está no sé bien, porque no soy panelista de pedo. Ah. Sí, no sé. Podría por hacerlo. Qué no. Somos panelistas igual para unos medios nosotros acá. ¿En serio? Sí, ¿no? Somos los panelistas de Nico. Ah, claro. Che, perdón, ¿este mensaje que mandaste, Valen, qué es? No tengo que leerlo. No. Ok, perfecto. Che, 11 y 29, ¿saben cuántos somos? ¿Cuántos? Somos 95.000 personas, amigos. Che, entre mucho. Las dos plataformas. 95.000 entre las dos plataformas. Así que gracias por estar del otro lado bancándonos. Increíble, increíble la cantidad. Che, afuera impresionante, sí. Mirá. Afuera ahora hay otras 95.000 más. Ahora tenemos dos cámaras, mirá lo que somos. Ahí no hay tanta gente, pero acá está lleno.
Es como, claro, allá está, hay sol, entonces la gente viene y se pega al vidrio para estar. Pero muchísima gente acá bancándonos. Sí, estoy para que vengan candidatos para Momi y para Tati, Sí, si es posible, sin mujeres y sin hijos. Che, cayó un croata, Momi, ¿te gusta o no? Mirá. No estaría mal. Mirá. Sí. ¿Dónde está? Ahí está con la camiseta de Croacia, por ahí. Sí, mirá. ¿Dónde la mano croata? Ah, mirá, facha el croata. Parece Nacho Alto. ¿Te gustó? No. Parece Nachito en Alto. Hoy te terrible. No, Momi. Bien. ¿Qué? Che, estuvieron charlando sobre algo. Yo no estuve en la charla de preproducción porque estaba acá en un churrito. Pero ¿me quieren contar? ¿Querés contarme, Flor? Sí. Sí, tenemos ganas de ser aquellos que... O sea, es... Recordame, Ami, cómo lo habíamos puesto. ¿Clases de persuasión? Escuela de persuasión. Si tenés que decirle algo a tu jefe y te está costando. Sí. Si tenés que decirle algo a esa amiga de tu grupo de amigas y de repente nadie sabe cómo encararla. A tu pareja. ¿Querés deschavar al rata del grupo? Sí. Y no sabes cómo decirle. ¿Querés renunciar o querés un aumento? ¿Querés decirle a tus viejos, che, me voy a vivir solo? Y no sabes cómo hacerlo, mandanos al 1154-740668 tu problemática y nosotros te damos una clase de persuasión. Exactamente. Sí. Acá todas las personas que están en este estudio tienen una habilidad muy grande para comunicar, evidentemente, viven de eso. Y también para, tal vez, tratar de que el otro, bueno, tire agua para su molino, ¿no? Sí. Es verdad que cada uno es especialista en algo en esta mesa. Sí. Yo creo que Flor es especialista en chat. ¿Cómo plantear algo en un chat? Sí. Sea para encarar a alguien, para encarar a tu jefe en un sentido de, che, no sé. No encaré. Yo no te encaré, gordito. No era encare de amoroso. Para hablar. Claro, para hablar algo. Por chat, la especialista en Flor. Sí. Tendré que mandarte algo por chat, la especialista en Flor. Sí. Para mí, si tenés que encarar un tema laboral, el especialista es Nacho. Yo puedo hablar sobre cualquier tema sin saber del tema, pero puedo hablar y llenar un rato largo. Bien, bien. Entonces te puedo ayudar a chamullar y entrar en mood. Bien. Pero yo qué hago. Bueno, por si vos... a mí me ayuda un poco con esto. Él es... Como él, el tema del ego que tiene alto, lo ayuda a... ¿Perdón? ¿Cómo? No, pero no lo digo mal. Al revés, no lo dije como algo bueno. Él lo ayuda a ser firme y potente en negociaciones. Claro. Okay. Yo no, por ejemplo. Entonces él te ayuda a decir, ¿te parece esto? Claro, claro. Bien, ¿y la Momi? Momi es especialista en buscar tipos con familia. Ustedes si la quieren cagar más, yo los aconsejo. No, lo bueno que tiene Momi es siempre cae bien parada. Por más de que pueda hacer una burrada máxima, ella va a caer bien. O sea... Justo Momi me parece muy indicada para este rol y para la escuela de persuasión que estamos armando porque ella puede hablar con tu jefe y pedirle lo que vos querés y a tu jefe no le va a caer mal porque es Momi y tiene una manera de decirlo que es muy buena. Perfecto. Capaz no te lo da y Momi se va al choto con lo que te está pidiendo, pero después tira un chiste, la arregló. Exacto. Y todos nos olvidamos. Momi sí, es eso. Es verdad. ¿Sabes por qué? Porque me sé reír mucho de mí misma y eso... A ver. No, de verdad, me sé... Para que quiero hablar en serio, Gil. Sí. me hace reír mucho de mí misma, entonces me autobardeo mucho y eso a veces también me da la licencia de zarparme con el resto. Y hace que caiga bien, o sea, no debe haber persona que Momi diga me caiga mal, porque es una mina... No, a veces la querés matar, pero... Sí, hay veces que me zarpo y lo reconozco y digo, uy, me fui al choto, ¿por qué me fui tanto? Pero reconozco que soy una mina que a la que primero me pego es a mí misma. Sí, y yo por ahí en marcar límites, ¿no? Si tenés que marcar un límite con alguien. Claro, no, y vos si tenemos que decir algo más secote, más serio, más firme, más formal, sos vos. Ok. Sí. Organizativo. Con no tanta empatía. ¿Sabés qué? Si le tenés que decir algo formal y serio, una persona con la que tenés relación. Exacto. ¿Entendés? Porque ir a decirle algo formal y serio al ferretero, bueno, tal vez te sale, pero ponerte los puntos y serio con tu mejor amigo no es tan exacto. Fácil. Vos sos bueno con también sabés que tenés de bueno que como Nico es tan racional, capaz uno como más emocional decís, uy, me siento medio zarpada porque estoy pidiendo esto. Él es como, no, esto corresponde, esto es así, esto es así. Y analiza los pros y los contras. Claro, como que él te puede pedir lo que quiere con una claridad que capaz el que es más culposo da mil vueltas y todavía no se entendió qué era lo que quería. Exactamente. Total. Y yo puedo ayudar mucho también a esos hijos que no pueden llegar a sus padres, también les puedo dar un consejo. Me encanta. 1154-740668, Escuela de Persuasión. ¿Tenés que decir algo? ¿No sabés cómo encararlo? Lo que sea, a un amigo, a una pareja, a un jefe, a un, no sé, a un roomies, ¿viste? A una persona que convive con vos en tu misma habitación. Lo que sea, te ayudamos acá a resolverlo. Creo que ya hay audios, como este, por ejemplo. Hola chicos, yo estoy con un tema que no me animo a decirle a una amiga que no voy a ir a verla a su ciudad. Hace meses que venimos con esto,
pero la verdad es que el pasaje está re caro y no me animo a decírselo porque tengo mucho miedo que se enoje. Pero bueno, hoy después de terapia creo que se lo voy a decir. Pero me da mucha culpa. Pero bueno, la realidad es que es mucho para mí. Mirá, yo tengo una... ¿Vos que tenés algo también? No, que después de terapia no. Después de esta escuela de persuasión sí, se lo va a ir a decir. Para mí, ahorrate sí. Y la terapia la usás para otra cosa. Mirá, está muy mal visto esto de... Ponele, ella quiere ir a visitarla y su amiga quiere que la visiten, ¿verdad? La que se mudó fue su amiga. Vaya miti-miti con el pasaje. Si los dos van a estar, quieren verse, es un plan de los dos. Sí. La que se fue es una. Es como que, ¿viste la gente que te invita, se fue a vivir a Croacia y te invita a su casamiento? Y amigo, tengo que pagar ¿cuántos mil dólares? Claro. Pagame vos el pasaje, no sé, ponele que esta persona viva en Chapadmalal. Pagame vos la ida y yo me pago la vuelta. Así vamos miti-miti. Si nos queremos ver los dos, ¿me explico? Sí. Bueno, pero por ahí ni siquiera tiene la plata para esa mitad. Bueno, pero me parece muchas veces pasa que uno por miedo a decir, che, no tengo plata... Se baja de los planes y por ahí la otra persona está más holgada, está más tranquila y se puede solucionar. Sí, pero también está la posibilidad de que ella tenga plata poca y que esa poca plata no la quiera destinar a eso. Y me parece que no está mal poder hacerte cargo y poder comunicárselo al otro. Che, mirá, la verdad es que estoy re corta de guita y si uso esta plata para estos pasajes después, nada, acaba de arrancar el mes, es verano, prefiero que lo hagamos en otro momento del año. Siento que si la otra persona se enoja porque vos económicamente no podés solventar ese gasto, entonces hay una falta de empatía importante y ahí te podés replantear, bueno, ¿cuánto me interesa seguir cerca de este vínculo? No, no, porque tanto no. Pero a lo que voy es... No te puede castigar tanto a alguien porque vos no vayas, ¿entendés? Como que ahí te replanteas... Porque si el vínculo se sostiene solo porque hago todo lo que vos querés, entonces ¿hasta qué punto? Banco, ¿eh? Sí, si nuestro vínculo se sostiene solo si yo puedo ir a visitarte y gastar plata, algo mal hay. Exacto. Coincido, coincido. Y para mí, siempre la verdad ante todo. Porque viste que decís, uy, le meto una excusa. No, decirle la verdad, me pasa esto, no tengo guita, me encantaría ir a verte, pero en este momento de mi vida no puedo. Che, es muy flashero de mi parte pensar si ella llega a tener ganas de que la llamemos nosotros a la amiga en vivo y se lo digamos. Y bueno, por ahí entra. Por es ahí, un poco la idea de la escuela. Por ahí es un poco más empático decir, che, mirá, me da tanta vergüenza que tuve que acudir a un programa para que te llame y por ahí la mina se lo toma mejor. O yo siento que lo que tiene de bueno es que en el momento ni en pedo la otra persona se va a enojar porque, no sé, ¿me entendés? Tampoco es algo tan grave, me está llamando por un programa. Después pasan las horas y dice, che, este fin de semana que me iba a ver con ella un poco me enoja, pero ya está. Es vos verdad. Ya lo comunicaste, ya lo dijiste y en ese momento se cagó de la risa, pues somos nosotros los que llamamos. Y después también otra forma de verlo, esto, ¿sabes qué es? Uno cuando está, cuando tiene que darle esta noticia a un amigo o algo que lo se siente incómodo o que lo va a tratar en terapia como le pasa a ella, que, por ejemplo, no sé, en mi personalidad, viste que hablamos de las personalidades de cada uno, en qué era bueno, me parece una locura llevar a terapia el tema de decirle a mi amiga no le puedo decir que no tengo plata. O sea, y pero cuando sos culposo, Nico, y cuando lo ves todo desde un lugar como muy emocional, es como, uy, te estoy fallando, ¿entendés? Sí, pero si vos no tenés ganas o tenés otra cosa y elegís la otra cosa, lo que sea, bueno, pero si no tenés plata... No, no. Y además se siente tan liberador cuando uno puede decir eso que tenías guardado y no te animabas y... En ese momento decís, pero era tan simple, ¿por qué no lo hice antes? Igual, perdón, hay un re tabú en la plata de los amigos, ¿eh? Sí. Hay un recontra tabú en la plata de los amigos. Primero porque no hay manera de que un grupo de amigos tenga el mismo ingreso, nunca. Porque todos tienen realidades distintas, Es verdad. Y uno, primero ya hay un tabú con la plata y en los amigos también, porque por ahí vamos a comer afuera y vos no tenés la guita para ir a comer afuera, pero no... Pero el plan es ese y no te querés quedar abajo. Entonces por ahí hasta te llegas a endeudar para poder ir a comer afuera o para ni siquiera plantearles, che, no puedo gastar la plata. Hay un retabú en la plata y los amigos, me parece. Bueno, pero para mí es una buena amistad si tenés la posibilidad 100%. De plantear y la libertad y la confianza de, che, yo estoy mal de guita. O, a nosotros nos ha pasado. O me bancan un toque o, che, juntémonos y hagamos un picnic en el parque. A nosotros con nuestros amigos cuando ponerle vamos a comer afuera y uno está corto de guita... No, che, me bajo porque estoy cortadita. No, no te bajas un carajo. Te invitamos ante el resto. Es un puchito más para el resto. Pero y ni siquiera para nosotros es un tema porque sabemos que ahora es el momento de que no tiene guita. Y me parece que una amistad está bueno por hablarlo de todo. A nosotros nos pasó una vez también con mi grupo que fue de un amigo que teníamos mucha gana que venga de vacaciones con nosotros. Perfecto. Y que viste que es difícil ir a un amigo y decirle, che, nosotros que por ahí podemos te queremos invitar. Porque del otro lado también es incómodo, ¿viste? Aceptar eso. ¿Y sabés lo que hicimos? Le sacamos todo... No, perdón. Como sabíamos que se podía sentir muy incómodo de decir, che, te sacamos todo, agarramos y Rufo con Photoshop le falsificó el pasaje y todo
como si estuviese ya sacado. Entonces, ah, ya lo obligamos. Queríamos ver la reacción y si de repente se sentía muy incómodo, era bueno, no, mentira, era un chiste y no pasa nada y nosotros no pusimos la dita al pedo. Bien. Entonces lo tanteamos, vimos que él se puso contento, entonces de Cayetano fuimos y lo sacamos de verdad. Perfecto. Ah, me gusta y lo pudimos hacer. Qué lindo. Porque viste. Eso es una gran persuasión. Claro, porque si no sería. Full los simuladores hicieron. Claro, porque si no, viste, decíamos, che, por ahí lo ponemos incómodo y termina como diciendo que sí, pero con culpa. Entonces dijimos, pará, no saquemos nada. Hacemos de cuenta que sí, falsificamos el pasaje. Entonces, y le damos y decimos, che, te sacamos el pasaje, te venís con nosotros. Vimos que se puso contento, hasta se emocionaba como le gustó. Entonces dijimos, listo, de Cayetano fuimos y lo sacamos todo y lo hicimos. Por y después ahí fueron y le cobraron. No. Con intereses. Sí, igual y nos hicimos unos mangos. Me gusta esta idea. Con la gestión. Me gusta esta idea de ser como una especie de simuladores y quizás del otro lado, no sé a dónde es este viaje, a dónde vive la amiga, por ahí la amiga vive en la Loma del Ojete, pero digo, por ahí, no sé, es un viaje en micro o un avión así en corta distancia y también hay alguien que se quiere copar y hacer ese regalo. Ah, bueno. Lado, no, la gente recién decía, en vez de llamarla, hagamos una colecta para que pueda ir. Pero claro, bueno, no sé si meterme en eso. Y ahora y también que se sincere con nosotros. No, claro. Y entendamos si realmente por ahí. Charlemos. Capaz no porque tiene ganas en el fondo, ¿entendés? Claro. Y a veces una justificación válida es también decir, no tengo ganas. Qué difícil, ¿entendés? Eso igual, ¿eh? Sí, eso es más difícil porque, bueno, nos tenemos que plantear por qué, ¿entendés? Y ahí capaz hay una charla y, bueno, nuestra amistad no está haciendo lo mismo que antes. Y, sí, y pero siento que si ella está, no tiene plata y está tan conflictuada, debe ser porque tal vez en el fondo en realidad no tienes tantas ganas de ir, porque si vos no tenés plata le dices, amiga, sorry, me muero de ganas de ir pero no, claro, tengo la guita. O sea, no, pero no es tan fácil, ¿no? No, hay gente que le cuesta. Los vínculos son muy diferentes, sí. No todos tenemos los mismos tipos de vínculos. Puede ser. Perdón, ¿tenemos a alguien en línea? Marian, ¿cómo es? Estoy en eso. Lo que sí me pidió es que quiere hablar con nosotros ella, pero que no se anima a hablar con la amiga. Persuadamos. Ok. Ah, de una. Okay. Me gusta. Bien. Dale. Llamémosla de una. Che, impresionante la cantidad de gente que somos. Denle like al vivo, tenemos programación hoy. Hoy hay algo de música. Hoy especial reggae, vino una banda de reggae a tocar. Lindo, a para cerrar la el programa, full banda. Así que invito a toda la gente a que a las 6 de la tarde se venga acá, porque también vamos a empezar a salir a hablar con la gente, vamos a hacer un fogoncito. La idea es que se arme acá una movidita. Me encanta. Así que a las 6 de la tarde, María del Mar, vengan para algo de música. Qué lindo al atardecer, Nachi. Hermoso, no pega el sol. Y se arma una sintonía musical muy linda. Y también ya el otro día vino un chabón que vino con la guitarra, tocó y se mostró. Así que también si sos un músico, estás en la playa y tenés una guitarra y querés venir a cantar, en algo de música tenés tu espacio. Espectacular, espectacular. Bien, 11-54-74-06-68, Escuela de Persuasión, ¿qué es lo que tenés que hacer? ¿Le tenés que decir algo a alguien? ¿No sabés cómo hacerlo? ¿No sabés cómo encararlo? Preguntanos que estos cuatro especialistas te van a ayudar, amigos. Exactamente. Ay, sí. Estamos en vivo aquí desde María del Mar, Mami en Pinamar. Mami Lampone. Sí, yo soy Lampone. Está bien, ¿cómo seríamos? ¿Medina quién es? Medina es el que arma. Para mí Medina sos vos. ¿Sí? Sí, Medina sos ¿más vos? ¿Más sensibilón? Sí, Medina sos vos. ¿Vos sos Santos? Sí, está y bien. Flores Ravena. Y Flores Ravena, la actriz. Sí. Viste que Ravena tenía 10 pasaportes. Sí, 10... sí, sí. Me encanta. ¿Viste los simuladores, Flor, vos? Sí, pero soy malísima con los nombres. Te vi con cara, sí, con cara como de que no sabés que estaba hablando. Yo puse cara como de cualquiera que me diga va a estar bien, ¿entendés? No voy a hacer ningún problema. Me parece una serie increíble. Se cumplieron 20 años del capítulo final. ¡No! ¡20! Wow. Uy, boludo, pasó mucho. Este hablando de sentirnos viejos, ¿saben lo que me tiraron hoy los pendejos hijos de remil puta de Gian y del verano? ¿Cuánto tiene? 22 y 23. Dios. Escuche, ¿saben lo que me tiraron? Se van a morir, chicos. ¿Qué te tiraron? Empezamos a hablar de música, qué música les gusta, papá. Y el hijo de mil puta del vegano dice, a mí me gusta la cumbia vieja. Digo, vamos, vegano, somos iguales todo. Sí, sí, me gusta el grupo Play, no, Macano, el polaco. Claro. ¡Cumbia vieja! ¡El polaco! ¿Cómo me gusta la cumbia vieja, grupo Play? No, ya cataloga. A nosotras en Año Nuevo con Val nos pasó una que tipo estábamos bailando Martu Ortiz, Val y yo, piqui, piqui, piqui. En eso pasa en una canción y Martu se la estaba cantando de pe a pa y nos miramos con Val y le digo, claro, estas son las canciones de las que nos estamos empezando a quedar afuera, ¿entendés? Y todos los pendejos se las sabían y para nosotras era un tema de mierda, que no, debería estar repegado, ¿entendés? Sí. Es un peligro no estar sentada, me parece. Sí, bueno, es que me tenía que mover. Pero puede que te caigas. ¿Estás sólida? ¿Te sentís sólida la silla? Yo me siento sólida. Bien. Ahora me vuelvo a cambiar. ¿Tenemos a ella en línea? Hola, amiga, ¿cómo andas? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿cómo andan? Marian. Marian, ¿de dónde sos?
De Buenos Aires, de Buenos Capital. Aires. Bien, recién mandaste un audio diciendo entonces que tenías que ir a visitar. ¿Habías quedado? ¿Cómo fue que ibas a ir a lo de una amiga? Sí, ella vive en el sur. Ok, ¿en dónde vive? En Santa Cruz, por ahí. No sé bien porque nunca fui todavía. Viaje largo. Bien. ¿Cuántos años de amistad? Y 10 años más o menos. 10 años, ah, mucho. ¿Hace cuánto se fue a vivir ella para allá? Y hace 2. ¿Y se veían mucho cuando ella... vivían las dos en Buenos Aires? Sí, lo que pasa es que ella va y viene y yo como que ya siento que estoy en falta con ella. Sí. Porque la última vez que vino nos vimos poco porque yo la verdad es que estaba en otra, estaba full, estaba con otros planes. Y le dije 2 o 3 veces que no. Sí. Y después se fue, pero se fue como, bueno, nada, nos vamos a ver igual en el verano. Y entonces como que yo me siento con culpa de esas veces que le dije que no. Y ahora vengo como pensando y haciendo cuentas y demás. Y digo, que no, prefiero usar esta plata para otra cosa porque también son mis vacaciones. Claro. Y quiero descansar y no Marian. Sé. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Puede ser que más allá de la plata te esté dando un poco de paja también? No sé si es que me da paja, pero ella también me pasa que ella está viviendo con más personas, no es que está sola, y como que con mi cabeza obsesiva ya estoy pensando en que voy a tener que convivir con otras personas más, que Perfecto. Son mis vacaciones y que no bueno, voy a descansar eso, y voy a vivir de joda. Es paja eso, ¿eh? Es o que sea, claro, a vos te gustaría tal vez usar tus vacaciones e irte de viaje con ella a un destino X en vez de irte a la casa de ella que está conviviendo con otras personas, ¿puede ser? Claro, estoy como más en plan de que necesito descansar y por ahí prefiero irme yo sola a un lugar más cerca. Con esa plata que me sale los pasajes, que no solo lo voy a gastar en pasajes, sino en el hospedaje o en las actividades que quiera hacer. O sea, prefiero irme más cerca, a un lugar acá más cercano. Bien. Che, ¿y sos de viajar sola? Hacer mi plan. Sí. ¿Cuántos años tenés, Marian? 28. No, para mí ya están grandes, estás en todo el derecho de plantearle. Y tu amiga también tiene 28, ¿no? Sí. Y ya somos adultos. Para mí estás en todo el derecho, sin culpa, de plantearle, mira, amiga, este plan a mí me encanta y me divierte, pero este año estoy teniendo la necesidad de frenar un poco, de bajar, y tal vez quiero usar esa plata para viajar solo y tener esa experiencia. ¿Vos sentís que ella se puede llegar a ofender? Y yo siento que sí, porque quizás porque me pasa que cuando le digo a un plan que no... Siento como que medio que me castiga, o sea, los escuchaba antes cuando estaban hablando y resiento eso, vieron como que me castiga un poco. Pará. Entonces doy millones de vueltas para decirle porque tengo miedo de lo que me vaya a decir y no quiero que se enoje y nada, estoy en esa. Voy a tirar una palabra tal vez fuerte, pero eso me parece un poco manipulador de su parte, que vos no puedas hablar con libertad de lo que tenés ganas y de tu deseo, porque el otro se puede llegar a ofender, o sabés cómo va a reaccionar, o sabés que después se va a complicar. Digo, para mí ahí tenés que tener una charla, ¿viste? Che, siento que me gustaría que fueses empática en este sentido, porque creo que un buen vínculo sano, el deseo de ambas personas tiene que estar ahí disponible. Sí, sí, Che, escúchame. Bueno, no, ¿no querés que, no te animás a que la llamemos y que nosotros, porque por ahí, si nosotros la encaramos del lugar de, che, tu amiga le da tanta culpa, sí. decírtelo porque te quiere tanto que no puede ni decirlo, lo iba a tratar en terapia hoy, llamó, lo contó al programa y nos ofrecimos nosotros, de hecho podemos dejarte como que casi que no nosotros le pedimos por favor llamarte. Para decirte esto, para mí ella va a salir como, no, boluda, obvio que no pasa nada, me imagino, no sé. Es que no me animo, primero porque debe estar durmiendo porque trabaja de noche. Y no me animo, le juro que... Pero ni siquiera que hablemos nada, nosotros, que... no vos. Perdón. Para mí, por lo que cuenta, no va a reaccionar positivamente. Ah, okay. ¿Sí? Okay. No, igual... Sí. No, para mí se va a reenojar. Por eso, o sea, prefiero que se enoje conmigo en privado y no así.
Bueno, pero pará, que es tu pareja, ¿no? Estoy ofendidísima, ¿verdad? Sí, estás en tu retorno de Saturno, amiga. Andás a hacer ese viaje sola, que lo necesitas. Yo fui al baño y me perdí. ¿Dónde vive la amiga y dónde en está el sur, en Santa Cruz. Ok. Y vos no, o sea, vos sentís que si le decís la verdad, ella se va a enojar. Es como dice Flor, para mí, replanteate la amistad. Pará, no, es no que tanto. Se lo voy a... Es como, creo que es más una cuestión mía que yo tengo como... Porque lo he hablado con otras amigas y me han dicho... Decíselo y ya está, fin. Después es problema de ella. Pero bueno, estoy como dando vueltas por la vulva que me genera. Pero claro, bueno, voy a terminar diciéndoselo y ya está. O sea, es como, bueno, se lo digo y ya está. ¿Qué voy a hacer? Porque vos quedaste con ella en que iban a hacer ese viaje y ahora de repente un viaje que ya estaba estipulado de ambas te estás bajando, ¿no? Ese es el tema también. Exactamente. Claro. Eso es el tema. Bueno, para mí es mejor que deje de pasar el tiempo. Mientras antes se lo diga, cosas que ella pueda reconstituir sus vacaciones, mejor va a ser. Y después eso, no es clave que le sí. puedas decir lo que querés. Sí, sí. Escúchame, sí. ¿querés a, hoy va a ser tu tema de terapia ese? Sí. Tremendo. Para mí es una locura, o sea, entiendo que no, ¿eh? Pero para mí es una locura que un tema de terapia sea cómo decirle a un amigo que no podés ir a visitarlo porque no tenés plata. Pero para mí es mucho más que eso. O sea, no es solo sí, este caso bien. De la amiga. Para mí es también, uy, cuando me conecto con mi deseo y me hago cargo, tiene ciertas consecuencias, entonces ¿qué hago? O sea, me cuesta hacerme cargo de mi deseo. Ese creo que es la problemática. Igual también nosotros... solemos hacernos como la película de una situación que quizás no termina siendo así. Quizás vos le decís la verdad, le planteás la verdad y ella te va a decir, che, amiga, ¿cómo no te animaste a decírmelo? Yo te banco, vení, te invito, o no pasa nada. Digo, también... Ella no quiere, Ami, quiere viajar sola. No quiere ir a la casa de la amiga, porque vive con otra gente, quiere viajar sola. Ok. Acá hay un comentario de Romina en Twitter que no habla bien de vos, pero bueno, yo lo voy a leer porque acá es todo, leemos todo. Dice, cero ganas tiene de mantener ese vínculo la piba. Siento que da vuelta la historia para dejar a la otra como la mala porque ella no tiene los ovarios de decir, no me pinta ir. Hacete cargo si no te interesa el vínculo, Reini. Ya contó que la dejó tirada cuando vino a Buenos Aires. Ahora, no, me parece que no es tan grave como como lo que se lo estoy viendo de replanteate el vínculo, ese es el tipo de amistad. Todos podemos tener conflicto con alguna pareja o algún amigo y querer hablar de eso en terapia para solucionarlo, ¿no? Es tipo, a la primera de cambio ya está. Entonces, realmente... No, ya, sí. No, que además yo me siento mal conmigo. O sea, al contrario, mi amiga no es la mala de la película. ¿Por eso? Yo me siento la mala de la película y por eso me estoy enroscando tanto en eso. Por eso, por ahí es una flayada tuya que me parece que bien que la hables en terapia. Y hablar estas cosas en terapia me parecen normales porque es un vínculo que te importa. Por ahí, es por eso, es mucho más grave de lo que vos pensás y, che, amigo, mira, no puedo... No, este verano estoy para ir a otro lado y se acabó. Por ahí vos estás, te estás haciendo la peli que ella se va a enojar y no se va a enojar tanto. Ahora, te hago una pregunta. ¿Vos sos de esas amigas que, por ejemplo, ella cada vez que te habla del viaje retroalimentás y la cebás? Porque también pasa esto. Quizás ¿qué unos... tipo vende humo? Claro, como que vos le decís a ella, sí, amiga, la vamos a pasar increíble, qué bueno, unas ganas de ir. Y de repente le tirás este martes 13 y por eso sentís esa culpa. ¿Sos así? No, no, es que hace días que no hablamos. Hace días que no hablamos, así que no, no. Y de hecho yo venía dando vueltas bastante con el tema y le venía diciendo, sé, mirá, no sé, el tema de los pasajes, qué sé yo, pero hace días que no volvimos a hablar del tema y ella está, tipo, tenemos horarios cambiados, cuando ella está despierta yo estoy durmiendo, entonces hablamos muy claro. poco. Che, bueno, leo un par de comentarios más de Twitter, porque dice, amiga, eso no es una amistad, dice Ani, normalicemos decir que no, no tengo ganas, sin que nadie se enoje, no tiene más ganas de ser amiga de esa amiga, fin, mommy es lampone, pero no la pone hace muchos meses, bueno, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y acá dice, Ortega. Yo hoy con 27 años siento que ese tipo de cosas se tienen que dar... súper por entendidas, más si es cuestión de plata. A ver, está la economía en la mierda, no puedes hacer tanto drama por no poder pagar un pasaje, no te ubica en ningún lugar, ni tampoco sos mala amiga. No, claro, si no es tan grave todo. Claro, si no puedes ser sincera y directa con tu amiga, no es por ahí. Los conflictos con los amigos para mí que son peores que los de la pareja. Darle un cierre a una amistad es re difícil porque hay un montón de cosas lindas en la amistad, pero cuando ya son más los malos momentos que los buenos, hay que decir chau. No, 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 no es tan grave como para darle un cierre a la amistad. Bueno, habla de cierre de amistad en general. Bueno, amiga, ¿te sirvió un poco todo esto que charlamos, Marian? Sí,
me sirvió para descargarme. Qué bueno, bien. Se decía que no, estábamos bolas. Sí, y para mí, sacate también ese mote de culpa y planteate la posibilidad de hablar honestamente con ella, con lo que te pasa, con lo que tenés ganas de hacer y con tu situación económica, que aparte ella tiene tu edad y lo va a entender. Sí, encima las vacaciones son tuyas. Sí. Y créeme que una vez que lo hagas te vas a sentir mucho más aliviada, pero animate. Si nos quedamos con el miedo nos paraliza. Entonces... tenés que atravesar ese miedo, decirlo y listo. Muy bien. Gracias, Mariané, por contar tu historia. Y si querés, mantenemos. Si querés, contanos, mandanos, sí. Agendémosla. Así también mañana sí. Tenemos como la resolución de alguno de estos casos. Como decir, che, hablé, está todo bien o che, se pudrió. Para saber. Buenísimo. Gracias, María. Un beso grande. Gracias, chicos. De nada. Un beso. Gracias. Bueno, bien, bien, me gusta esto, porque es entrar ay, en sí. El tema. Me gustó. No sé quién en Twitter creo que dijo los conflictos con los amigos a veces son más... más difíciles que con la pareja, porque siento que uno con la pareja tal vez tiene, compartís tanto tiempo y tanta cotidianeidad que tal vez hay cosas que te cuestan menos charlarlas, pero con un amigo no sabés a veces cómo piensa y si tiene tabú de la plata, si tiene tabú de... como es verdad que es más complicado. Sí, sí es verdad, es cierto. Es verdad. 11-54-74-06-68, Escuela de Persuasión. A ver, ¿tenemos otro audio? Hola, buen día, Luzu. Tengo una amiga zorra. Ya tengo todas las capturas, pero no sé cómo encararle y decirle que ya sé que se ve con mi novio a escondidas. ¡No! Es examinado. Para. ¿Cómo pudo mandar ese audio tan feliz? No lo puedo. Arranca el audio como si fuese la foto de Tati Nacho. Volvé a poner el audio, Pulpo. No. Hola, buen día, Luzu. Tengo una amiga zorra. Ya tengo todas las capturas, pero no sé cómo encararle y decirle que ya sé que se ve con mi novio a escondidas. Igual, pará. Antes que hablar con la amiga, estamos sacando de la ecuación al novio. Que otro vos forro. Tenés... ¿Qué? Otro forro. Claro. Totalmente. ¿La llamamos? Sí, necesito sí, sí, sí. Llamarla. Y darle un baldazo de agua fría en la y cara. Yo voy a llamar a la amiga y se lo voy a decir yo en la cara. A mí no me importa. No, pará. No, bueno, pero... ¿Qué tenés que ver vos, loquita? Bueno, pero si ella no se anima, ¿cómo no se lo voy a decir yo? Sí, no, igualmente, pará, estamos pensando en la amiga y no estamos pensando en el novio. El vínculo, que por lo que entiendo es monogámico, lo tiene ella con su pareja. O sea, yo primero pensaría en la traición de mi pareja. Y después en lo otro. Che, boludo, tremendo, ¿eh? Sí, necesito hablar y entender esa situación. Vamos a llamarla ahora. Vamos a llamarla. Cuando las chicas se encuentren el mensaje. Obvio. ¿Cuál le afecta más, la traición de su amigo o de su pareja? A mí y a mi amigo. Todo depende, porque una cosa es una pareja de un mes y otra cosa es tu pareja de hace 10 años que te vas a casar. ¿Entendés? Sí, no sé, pero a mí me... Es una buena pregunta igual. Yo me prefiero que enojarme con mi novio, novia... descartar ese vínculo y yo prefiero la amistad. Ah, pará. Le doy más importancia. Pero pará, vos dijiste cuál te afecta más. Siento que me afecta más la de la amistad. Okay. Como que trataría más de recomponer la amistad que el noviazgo. Yo no recompongo ninguna de las dos sí, cosas. Sí, a mí me cuesta, a mí cualquiera de las dos me cuesta recomponer. Sí. No, yo... No vuelvo. ¿Vos perdonarías a un amigo que te cagó? O sea, perdés... Yo perdonaría todo. No. O sea... Y nada, a la vez. Todo depende... O sea, no me pongo firme con ninguna decisión antes de entender el contexto y hablar y charlar. Claro, es que hay que entender eso. Tomo una decisión eso. Después. Capaz que no perdono ninguna, ¿eh? Capaz que digo, no, mi amigo terminó siendo un forro y mi pareja terminó siendo una conchuda y suelto a los dos o capaz, no sé. Pero digo, me dolería mucho más por el lado de la amistad que por el lado de mi pareja. La pérdida de la confianza para mí es sumamente importante en cualquier vínculo. Entonces, si yo ya... perdí la confianza a mi pareja y a mi amigo, chau, fuiste. Es que ese es el tema, ponerle que te perdono y que entiendo y que empatizo. Después tengo que seguir en ese vínculo en el día a día y tal vez amo que veo a la gente de afuera del estudio tipo... Sí, re caliente. Con sus opiniones. Como que, claro, capaz te perdono e intento que esté todo bien, pero... tal vez así tampoco funciona, ¿entendés? Hay algo que se rompe. Perdón, no la podemos encontrar, así que si no... Si nos puede... Escribir. Ella escribir, como reenviar el audio, decir soy yo o algo. Porque no lo manden otros, boludo, eso. Soy yo, sí. Si no la perdemos, bueno, por favor. En el chat, mientras ella aparece, me encanta esa analogía que tipo dicen, rompe un plato o, no sé, agarra un... ¿Hay un papel por acá?
Pasame una servilleta de esas. Claro, una vez que rompes. Pará, no me lo spoilees, Ami. Ah, claro, es verdad. Aunque esté trilladísimo mientras ella lo mande. Agarramos este papel. Yo agarro y hago esto con este papel. Sí, pulpo, me gusta ese. Estíralo. ¿Qué Janssenson? Ah, parece una paloma ahora. No. La servilleta. ¿Volví a ser lo que era? No. Sí. Bueno, no. Sí, pero con diferencia. Pero rota. Así tal vez, y está así tal vez sea un vínculo después de perder la confianza. Yo siento que siento así. Que era más así, ¿eh? Siento que era más rompiendo que ahí se fue. Siento que era medio así la onda, ¿no? Porque el otro volvió a servir como servilleta. Sí, ¿no? La usabilidad es la misma. No. A la gente le gustó. Chicos, una amiga me caga con mi novio. Me muero. O sea, no los veo nunca más a ninguno de los dos. ¿Sabés qué es fuerte? Qué sé yo. A ver, escuchemos otro audio mientras que podemos encontrar a ella. A ver. Hola chicos, bueno, mi problema es que quiero dejar de cursar la carrera que estoy haciendo, que la comencé por descarte y bueno, por razones económicas es a la que podía acceder y me llamaba un poco la atención. Y bueno, tengo que decirle eso a mi mamá, que la verdad ella es la que quiere que tenga un título universitario. Que se baje la moto para mandar a la. Y bueno, yo lo que quiero empezar a hacer es trabajar y pagarme lo que realmente yo quiero estudiar. ¡Lindo! Pero bueno, no sé cómo hacer. Me encanta este caso. Me encanta este caso porque ella tiene un plan. No es que tipo quiero dejar por dejar. Total. ¿Viste? Yo dijo, yo quiero laburar y pagarme. Recapitulo, ella está estudiando una carrera por descarte simplemente porque le da la guita para pagar y estudiar esa carrera. Tiene la presión de su madre que tiene que terminar y tener un título universitario, pero ella no es feliz. Lo que quiere hacer ella es que tiene un plan y dice, yo quiero trabajar para pagarle la para pagarme la carrera que yo realmente quiero escuchar, pero le da miedo decirse a la mamá que quiere tener un título universitario. No, es. Se lo tenés que decir. Es bárbaro. Reina. Y además. Es tu vida, o sea, tu vieja, por más de que te aconseje y te dé los mejores consejos, la única responsable de tu vida sos vos misma. Tu vieja no va a ir a hacer la facultad y a recibir ese título. Entonces vos tenés que hacer lo que realmente te haga feliz. Y además es como dice Nacho, vas con un plan. ¿Tiene un plan? Mamá, mirá, yo no quiero hacer más esto porque no me está haciendo bien y quiero apostar a esto. Después si te la das contra la pared, no importa. Exacto. Es experiencia. Y arrancás nuevamente, pero por favor decíselo, no dudes. Siento que, perdón, una materia clave de la escuela de persuasión es tener un plan. Tener si un plan. Ir a plantear, sí. Cambiar los planes. Si vos vas desarmado, sí, totalmente perdido, sí. Vas a perder. Que no exista la pregunta de comunicarlo. Que no vos querés pegar volantazo, ¿a dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Eso. ¿Cuál es tu idea? Que no exista. ¿Qué vas a hacer? No sé, me voy a rebuscar. No. Claro. Tené un plan. Y aparte, cuando empezás a hacer cosas que no te nacen a vos o que no querés, y es solo porque quieren tus viejos, porque quieren otra, empezás a estar vacío por dentro y a vivir una vida que no es la que elegís. Y a ver, vas a tener contento a todo el mundo y el único no contento va a ser vos. Exactamente. Y eso es lo peor que podés hacer, total. Me parece, con tu vida. Y si vos se lo decís a tu mamá y tu mamá se enoja, tu mamá tiene dos problemas: enojarse y desenojarse. Vos seguí con lo que pensás, me parece a mí, porque digo, un padre no te puede prohibir de tu deseo. Me parece lo más frustrante del mundo. Obvio. Es frustrante, pero bueno, también entiendo que es el sostén económico, ¿no? Sí. No sí, es fácil sí, sí. También para un padre que está apostando a un hijo poniendo plata y todo, pero por ahí está. Le cuesta y es difícil. Es difícil, ¿eh? No, para el charla es dificilísima. Pero yo creo que es la crisis de sí, la adolescencia. El 95% de los estudiantes le pasa, O de la adolescencia pasando a la adultez, sí, total. Yo tuve esa charla con mis viejos, me senté y los dos como convencidos de, ¿estás segura? Pero mirá que si vos seguís esta carrera, nosotros te damos esta plata por mes, que pin, que pin. Tipo, no me interesa. Bueno, entonces no te damos ¿Tuvieron nada. ¿Tuvieron esa charla ustedes alguna vez con sus padres? Yo tuve. Abandonar la carrera. Yo tuve, la charla mía fue tremenda, porque mi charla era, voy a entrar a Combate, que es un reality en el que no sé si en una semana me quedo sin laburo, pero para entrar ahí tengo que irme del trabajo y dejar la facultad. Ah, muy tremendo. Y aparte meterme en un reality de la tele, que, o sea, imagínate, ¿no? Y fue durísima y... ¿La entendieron? Fui con el plan clarísimo y medio a plantarme. Sí, que el plan ese clarísimo es clarísimo, pero a la vez... puede fallar. Sí. Igual. El plan, obvio que en el caso de Nico, por ejemplo, bueno, le salió bien, obviamente. Sí, pero es muy difícil que le salga bien. Ahora, 10 años después, en ese momento, yo a las 2 semanas me echaron de Combate. Muy difícil que te salga bien. Y quedé en mi casa, sin trabajo, sin Combate, sin nada. Y por suerte se lesionó Payo y abrieron el teléfono y la gente me eligió para que vuelva.
Porque si no estaría ahora... Ah, le debemos todo esto a Payo. A Payo, entonces. Sí, le mandamos un beso. Mandamos grande. Se rompió la rodilla, pobre Payo. Hay una frase que me gusta que dice, para ser feliz a veces vas a tener que aprender a decepcionar a tus padres y a convivir con esa decepción. Total. Es buena, ¿eh? Es buena. No, y además también es lindo cuando... No que le cerrás la boca, pero sino que cuando uno tiene un deseo tan grande. A mí mi viejo me dijo, te vas a cagar de hambre, vas a ir a vivir abajo de un puente. Pero también fue mi viejo el que me dijo, la verdad que con vos me equivoqué. Y digo, y está bueno eso, porque yo fui contra mi deseo y como que le pude decir, viste viejo, que yo tenía razón, que no... Sí, e igual, porque a ver, nosotros por suerte creo que hablamos todos de un caso de que salió bien. También puede salir mal. Y no está mal, porque es volver a arrancarlo. Porque es tu vida, y si no siempre vas a vivir con la duda de claro. Qué hubiera pasado, sí. Y eso nadie te lo va a responder, vos solo. Totalmente, totalmente. Entonces, viste, animate, porque bueno, podés pifiarla y podés salir mal. Y no por lo general, y por lo general no sale bien aparte tampoco. O sea, y quizás sale mal y terminás encontrando otra pasión, otra cosa que te gusta, o conociendo a esa persona con la que vas a compartir la vida. Qué sé yo, todo pasa por algo, sí. Pero uno lo entiende con el diario el lunes, en el momento. Puede salir mal, y que salga mal no es fracasar, total. Es probarlo. Y si te animaste a hacer algo que va en contra de lo que los demás quieren, pero tuviste los huevos para enfrentar a tus viejos, para enfrentar a tus amigos, a quien tengas que enfrentar, y por ahí te salió mal, tenés más huevo todavía. Y es menos fracaso que si haya salido bien, porque te animaste, loco. Y si tenés ese aspecto para vivir, y si tomás esa actitud para toda tu vida después, te aseguro que... No sé, te va a ir bien, pero vas a ser más feliz, al menos. Y vas a andar con menos duda, ¿viste? Sí. Levanto siempre la bandera que hay que perderle el respeto a la palabra fracaso. Nos hace bien fracasar. Te juro que nos construye desde otro lugar. Entonces, hay que perderle el miedo. Y además, ¿qué es fracasar? ¿Quién te dice, esto...? Nada, son experiencias de vida. Y también, por otro lado, ¿cuántas veces vemos cosas de nuestros viejos como hijos que decimos, loco, ¿por qué te estás mandando esta? Y sin embargo, ellos lo hacen. Entonces, ¿por qué vos vas a postergar tu vida por la decisión de ellos? Bien, escuchen este mensaje de Pavo que dice, la charla pre-abandono de carrera la tuve y recuerdo que le dije a mi mamá, que vos quieras verme con un título es tu deseo. Yo vine a la vida a llevar a cabo los míos propios. Tremendo. Bueno, está bien. Sí, banco. Está muy bien. La gente opinando mucho sobre esto, así que está muy bien. Tenemos para llamar a la chica... ¿Ya está en línea? Bien. Hola, amiga, ¿cómo andás? ¿Cómo te llamás? Hola, buenas, me llamo Giselle. ¿Cómo? ¿Giselle? Sí, Giselle. Giselle, ¿de dónde sos, Giselle? De Salta. De Salta. ¿Cuántos años tenés? 24. Giselle, ¿podés reproducir lo mismo que dijiste en el audio para la gente que se está sumando ahora? Hace unos días, con capturas y todo, descubrí que mi mejor amiga ve escondidas con mi novio. Que tu mejor amiga se ve a escondidas con tu novio. Perdón, ¿estás en altavoz o algo? No. Ok. Alejate un poquito el micrófono, el celular de la boca por ahí, que por ahí satura un poquito. ¿Qué fue lo que viste? Yo estaría en shock, loca. ¿Hace cuántos días lo viste? ¿Cómo es que podés estar manteniendo este secreto? No, lo descubrí hace una semana por... Las amigas mías también otras que me empezaron a decir que los habían visto juntos, me mandaron fotos y bueno, yo cuando él se durmió un día, puse la huella y descubrí todo. No, para. Esto es terrible. Para, dos cosas primero. Vos dijiste mejor amiga primero. ¿Es tu mejor amiga? Era. Sí, nos conocemos desde la primaria de quinto grado. Ah, la puta madre. Ay, no. La semana pasada estaba durmiendo tu novio ya acá, una situación impresionante de película. Sí. ¿Le agarraste el teléfono, le agarraste la mano y le apoyaste la huella? Sí, porque se duerme profundo, entonces puse la huella porque quería saber, tenía algunas capturas. Y bueno, dije, voy a ver por lado de él para ver quién empezó. Y bueno, me sorprendió porque la que empezó a tirarle onda fue ella. Sí, bueno, pero igual él contestó, o sea que los dos están igual de sucios en este sentido. Claro, o sea, por tanto de él no me duele, pero me duele mucho por ella. Claro. ¿Por qué no te duele tanto por él? ¿Estás hace poco de novia? ¿Te parece un boludo? ¿Qué onda? Andamos hace casi, íbamos a cumplir un año el mes que viene. ¿Cuánto cumplen? Un año, bueno. Bueno, es mucho. Es una relación firme. Te puedo hacer una pregunta. Desde el momento que te enteraste, ¿cómo empezó a ser tu vínculo con él? ¿Vos fingiste demencia y haces como que está todo bien o marcaste una distancia?
Sí, fingí demencia porque no sé, estaba como que, no sé, quiero ver cómo van a reaccionar, pero no sé cómo encararlos o qué hacer. Ah, pero pará, ¿vos ya te viste con tu novio después de esta situación y sigue todo y no le dijiste nada? Wow. Sí, es que viene y no sé cómo enfrentar, pero igual no, es como que ya no, no quiero ni que me besen ni me abracen, nada. Y no, claro. Yo tengo una idea, que lo hizo una amiga, Vane, con toda la depresión tomada. No. ¿Qué idea va a tirar? Los juntás, ¿no somos los simuladores, sí o no? Sí, sí, vos sos Lampone. Los juntás a los dos en tu casa y le decís, nada, simple, la invitás a ella, la invitás a él. ¿Esto hizo Vane con la depresión tomada? Sí. Los juntás, están los tres, te sentás y le decís, bueno, necesito hablar con ustedes y necesito que me expliquen esto, tú. Y mandás todas las pruebas. Se vio todos los chats de Moby, se dejaron de ver todos los chats. ¿Cuánto verificado, Ari? ¿Cuánto verificado? ¿Real? ¿Fue real? La concha de tu hermana, te programa, me hunde. Te programa. ¡Qué hija de puta! ¡Ay, Dios! Estaba chateando al aire, Moby, aparte. Venía el chat al aire, aparte. Yo no puedo creer. Yo me está chupiendo con el teléfono al aire. Yo lo que te digo es lo siguiente, lo sentás a los dos enfrente porque cara a cara, o sea, es diferente. Si vos mandás un chat, ellos ya van a pensar y planear cómo mentirte. Teniéndolos en la cara, los dos le decís, ¿me explican esto? Pero tené los ovarios de hacerlo. Si ellos tuvieron la caradurez de engañarte y mentirte a tu espalda, ¿cómo vos no los vas a enfrentar de frente? Pero es difícil, mami, ¿eh? Es difícil, sí, es difícil. Pero también ella, siento que... No sé, como sentiste con todo el derecho de plantear qué es lo que te pasa. Sobre todo también fíjate que hubieron el descaro de ni siquiera cuidarse. Por lo que entiendo estuvieron por el barrio, tus amigas lo vieron, le pudieron sacar fotos. Es una locura, ni siquiera es que decís, bueno, tuvieron la delicadeza de juntarse en un lugar en privado y cuidar eso, ¿entendés? Que no te enteres y que no te llegue. No, hacete valer, reina, como sentiste con todo el derecho de poder plantear, che, qué es lo que está pasando, siento que me están tomando de boluda, me siento dolida, ¿qué mierda tienen en la cabeza? No, lo peor de todo es que ayer le mandé como para ver qué me decía, le puse qué era lo que realmente sentía por mí. Y el muy porro me manda que el mundo se le cae si no está conmigo, que no es nadie sin mí, que no podría vivir sin mí. Y a ella le manda los mensajes diciendo que la reama. ¡No! ¡Le dice que la ama! Entonces es un porro, no entiendo cómo. O sea, me dice lo mismo a mí y le dice lo mismo a ella. No. La peor de su historia es la amiga, ¿eh? Sí, vos andá en caralo, pero es un cínico. ¿Cómo es ahora tu relación con tu amiga? Ayer me habló diciendo que extrañaba que nos juntemos a tomar mate. Pero son los hijos de puta los dos. No, de ella me duele muchísimo, pero ella me dice, quiero juntarme a tomar mate, contarte que estoy conociendo a alguien. ¡No! No, pará. Capaz se quiere juntar a tomar mate si te quiere contar esto. No puedo haber un error. A alguien, hija de puta, mi novio, así me lo vas a contar. Si te juntás a tomar mate, hacé la de Gilla Murano, mi amor. No. No puede haber un error. Che, ¿y qué onda el resto de tus amigas? ¿Cómo están reaccionando? ¿Saben esto, no? Sí, hicimos un grupo aparte. No. Ay, no. Bueno, sí, igual, sí, mínimo. Bueno. Che, ¿y qué hablan? ¿Qué bueno, dicen? Esas tienen ganas de que la golpee, que la arrastre, pero no, yo no. Violencia no. Para mí... Sí, no hagamos la violencia. Para mí es claro que te tenés que alejar de estas dos personas y primero duele, pero después lo ves con claridad y nada. Mirá si te vas a querer quedar ahí. Explícame qué es lo que te da miedo. ¿Qué es lo que te da miedo a vos de enfrentar esta situación? Si perdés dos personas como estas, no pasa nada. Bueno, para, difícil, ganando. Estás ganando. Sí, pasa que es difícil, porque ella hasta el otro día estaba enamorada de su novio, creo. Sí, no, es un shock tremendo. Che, ¿vamos a llamar a alguien o no? Me parece que esta, no sé si me animo a llamar a esta. O sea, vos no quisieras que llamemos nosotros y lo digamos nosotros, ¿no?
Va, no sé, por ahí podría ser una solución para sacar la careta ya de una. Yo no sé si me animo, chicos. Para mí, que yo me animo a todo, esta me parece brava. La gente afuera del estudio aplaude, están todos que no quieren. ¡No te vas a animar, mercenario! Ya tenés el reel armado, mirá. A mí, Nico, yo te voy a decir algo. A mí no me importa si vos no la querés llamar. De mi parte, yo, como una de las personas que estoy acá, digo, yo quiero llamarla. ¿Puedo hacer una pregunta? Pará, boludo. Llamar así sin red a un... No, a mí me da mucho miedo, pero tengo una pregunta para hacer. ¿No hay chance de que esto sea un error, un algo, llamamos, exponemos y en realidad no? ¿Leíste mal o algo? ¿Estás 100% claro. confirmado? De contestar, no sé, pero eso es ahora como que trabaja. No, lo que dice Valen es, no cabe la chance o la posibilidad de que vos te estés equivocando y de que esto no sea así. O sea, está confirmado. Eso dice Valen. No, vi los mensajes del celular de él, así que no. Y perdón, está confirmado que ella sabe que vos estás con él, ¿no? Porque a mí esto un poco de me quiero juntar a tomar mates y contarte que estoy conociendo a alguien me descoloca. No, sí sabes, y cuando cumplimos 4 meses con él, ella sabía quién era él y todo. Así. Y él sabe que está de novio con vos, por la duda, ¿viste? Porque... Sí. Che, ¿y se cruzan? ¿Se cruzaron, tipo, en vivo? O sea, ¿estuvieron compartiendo una tarde juntos y estaba ella y estaba él? Sí, porque había invitado también unas amigas mías, o él la invitó a unos amigos de él, y bueno, yo les presenté a ella la pareja con la que estaba saliendo. Chicos, es un montón. Llamalo ya. Es mucho. Pero para, pensémoslo bien, porque de verdad hay que pensarlo bien. ¿A quién llamamos? ¿A él o a la amiga? A la amiga. ¿A la amiga decís vos? Ay, ¿qué le decimos a la amiga? Para mí es llamarlo a él, ¿eh? ¿A él? Chicos, es un... No, dicen todos a la amiga. Amiga. ¿Amiga? Sí, amiga. Amiga. Che, boludo, es fuerte. Pará, y capaz es encararla desde un lugar, o sea, no desde Hola, un lugar. Hola, loquito, ¿cómo andás? Sino como, che, nos llamó tu mejor amiga que sabe algo. Que salís con el novio no, y que sabe te algo. Todos los amigos. Sí, que sabe algo. Que sabe algo, que sabe algo, sin decirle. A ver si ella sola. Que lo diga ella. Sí, que sabe algo. ¿Cómo no se manejan ustedes? Entra Lucra. Hola, perdida. Hola, forrita. Perdón, ¿tenemos el número de la amiga? ¿Se lo pasaste a producción? Bueno, ahí se lo paso. Che, pará, boludo. Por WhatsApp, no che, pará, esto no será fake, nos estás metiendo una, ¿no? Prefiero que sea fake y nunca enterarme, ¿eh? Prefiero que sea fake y nunca enterarme. ¿Y si nos mandan las capturas? Claro, que ¡no! ¿A nosotros? La re chumeta, pará, pruebas, pulpo, todo chumeta. Las pruebas sí, para nosotros. Gise, esto no es mentira, ¿no? No, obviamente que no. Ok, bueno. Y si es mentira, no lo digas. Tranquila, nunca, vos estás medicada, reina. ¿Qué estás tomando? Sí. Quiero estar así de tranquila. ¿De qué signo ante sos? Ante una situación. ¿De qué signo sos? Soy Capricornio. De Capricornio, bien. Racional. Sí. Bueno, hay que llamar a la amiga, ¿eh? ¿Ya tenés el número? No, nadada. ¿Ya tenés el número? Sí. Che, boludo. La agrego en la llamada. O sea, agregala en la llamada, a ver. Vos callate. Dice, vos no digas nada, dejanos hablar a nosotros y en algún momento, si se da. Pará, no. Sé y si habla Gise y no hablamos nosotros. Che, perdón. Y nosotros te damos el aval de estar acá por si vos en una de esas flaqueás. La llamás vos y le decís que sabés la verdad. Pará, déjame pensar. Estoy pensando en vivo muchas cosas. Yo estoy pensando en decirle a la amiga que hay alguien que está tipo medio morbillo ya. ¿Sabes su Pará. No, hay. Alguien dice que está hablando con vos y está muy enganchado. No. Yo tengo un tema. Tengo un tema. Te estamos llamando y nadie dice nada y queremos saber qué opinás de la infidelidad. No. Si estarías con un amigo, con el fuerte, novio. Fuerte, pero fuerte, que somos un censo. Somos un censo. Queremos ver qué opina de la infidelidad la gente. No importa. Sí, es un censo. Queremos saber si vos estarías con el novio de una amiga. No, muy obvio. Muy obvio. No, chicos, paren. ¿Se imaginan que ella está mirando? Y ojalá. Forra. No, si está mirando no nos va a atender. Tiene que hablar. Mirando. Para mí tienen que hablar ellas dos. Morbido. Ella la tiene que encarar y nosotros estamos acá de aval, ¿no? Dice la gente. Llamémosla ¿no? nosotros. Para. Bueno, a ver, para. Cuando yo estoy ready, quiero hablar con ella primero y vos, Gise, no hables. Bien. Y entramos nosotros y en un momento por ahí. No sé, vos vamos. Sí. La verdad. Freestyle. No tengo idea para dónde ir. Freestyle. Voy sale a freestyle. Sale freestyle. Sí. Voy a freestyle. Pero porque no sé. Suerte, el Duco terminó siendo un River, mira. La madre. Aracó con freestyle terminó siendo un River. Che, boludo, no sé por. Sí, llámala, sí. La amiga, no sé. Ay, Dios. Atendé, conchuda. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo la atendí como conchuda. Se llama Marisol. Marisol, nombre de forra. Pará, y nosotros no le pongamos connotación. Ella no, fuma no, marica. No vayamos a matarla porque debe ser horrible.
No, 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 no. A ver, la puta que los parió. No, no, Marisol. Sí, no nos metamos, no nos vayamos al hueso nosotros, Tranqui, tranqui, lo llevas. Al hueso que vaya ella, que es la... ¿Imaginas que está mirando el programa y le suena el número? Uf. Y ahí le cae la ficha. ¿Me descubrieron? Hola. Hola, Marisol. Sí, ¿quién habla? ¿Cómo andás, Marisol? ¿Te habla Nico Quiato? Estamos en vivo en un programa que se llama Nadie Dice Nada por Luzu TV. ¿Nos tenés? Es joda. No es joda, Marisol. Soy Nico. Estamos acá con Flor, con Nachito, con Momi en vivo en este momento. Hola, Marisol. Hola. ¿Cómo andás, Marisol? Queremos llamar para conocerte un poquito. ¿De dónde sos? De Salta. De Salta. ¿A qué te dedicas, Marisol? La linda, ¿no? La linda. Salta la linda. Sí. Ahora estoy estudiando. Salta, salta, perfecto. Ahí me da tu vez. Salta, salta. Che, Marisol, ¿qué estudias? Profesorado de inglés. Profesorado de inglés. Linda. How are you? Hi, how are you? Hello. Hello. Hi. How are you? How are you? Fine. La nana, fine. Escúchame, Marisol. En este momento, ¿qué estás haciendo? What do you do doing? No, no, estoy ahora en mi casa. Me estaba preparando porque salgo a trabajar. Perfecto. ¿Qué haces que no nos estás escuchando? O mirando. ¿Nos conoces? Y bueno, porque ahora salgo a trabajar, yo, o sea, tengo que salir de casa. No, es que está haciendo un programón hoy. Qué bueno, sí. Qué bueno que nos... ¿Solés mirarnos? Pará, de verdad, decirnos la verdad. ¿Solés mirarnos o no nos mirás? ¿O mirás otro stream? ¿O consumís otra cosa? Sí, no, por directo, la verdad que no, nunca. Si nos pero engañás con otro stream, no por pasa TikTok, nada. Sí. Por TikTok, consume los TikTok, claro. Acá Flor decía, sí, si nos engañás con otro stream, no pasa nada, claro. Pero no. vos debes ser, si escuchás un stream, sos fiel a ese stream o a esa radio, ¿no? Sí. Claro, como en la vida, como en la life. Como en la vida. Che, Marisol, ¿estás en pareja? No. No, pero ¿andás chongueando? ¿Chongueanding? Sí, puede ser. Bien. ¿Sos más de chonguear con varias personas a la vez o sos más de un chongo fijo y a otra cosa? Y a otra thing. La verdad que para algo serio, sin una sola persona, digamos, la verdad que me gustaría por mucho tiempo, no me gusta como que estar cambiando de persona. Bien, y ahora andás con un chongo fijo. O sea, ¿sentís que ese chongueo va en serio? No. O sea, estás con un chongueo que te divierte. No sé si decirlo así, más pero pues... ¿Cuándo fue la última vez que te viste con this person? 2 semanas, creo. Dos semanitas. ¿Tuviste alguna vez, estuviste en pareja o noviazgo? Una sola vez. ¿Y sos más relación monogámica o pareja abierta, más libre, free spirit? No, de una sola persona. Monogámica. Claro, bien. Sí, obvio. Con esta persona que te viste hace 2 semanas, ¿hace cuánto venía? ¿Qué número de salida fue? ¿Se entiende? ¿Cuántas veces la viste? La verdad que no mucho. Ah, poco. Perdón, ¿te trata bien? ¿Te hace reír? ¿La pasan bien? Sí, dentro de todo. No te cambia tanto la vida, ¿no? No te mata. Te hago otra pregunta, Marisol. ¿Sentís que es una persona que quizás puede haber algo más en un futuro? ¿Que podés proyectar algo? No creo. Siento que no, yo tampoco. Yo la escucho como que es algo más al pasar. Como que ni fu ni fa. ¿Por qué tanto quilombo, no? Claro. ¿Dónde conociste a esta persona? En la ciudad saliendo. ¿En dónde? En la ciudad, digamos, capital. Es de ahí, es de Salta. Es de Salta. Claro.
Qué bien, qué bien, qué bien. Che, escúchame, Marisol. O sea, hoy es la única persona que te gusta. Porque viste que a todos nos gusta siempre alguien en un momento, sí, lo que sea. ¿A vos esta persona es la que más te gusta del momento? Y no sé qué es gustar para vos. Gustar, wow, es que te guste mucho una persona y quieras compartir tiempo, quieras mandar un mensajito, quieras saber cómo está. Mira, para mí, gustar, no sé, es algo diferente. Que eso, yo veo a un chico, me parece lindo, me gusta. Ah, pero una pregunta, Marisol. No, es como... ¿Nico Quiato te parece lindo? No. Sí, es muy lindo. Che, Marisol, vivís en Salta. Marisol, los chongos se los presenta a los amigos, por ejemplo, tipo, che, a tus amigas, che, mira, estoy saliendo con este pibe, mirá, estoy ya hablando con acá, ¿se les cuenta o no se les cuenta? Se sabe, pero no se lo presenta. Claro, se sabe, claro, sabe quién es todo, pero no se lo presentas en una juntada. Claro, no. Marisol, ¿sos una persona amiguera vos? ¿Tenés muchos amigos, pocos? ¿Tenés un grupo así de toda la vida? No sé, ¿cómo sos? Amigas, una, que es, digamos, como que hace mucho tiempo, pero de tener un grupo así grande de amigos, no. ¿Cómo se llama esa amiga? Giselle. Ok, perfecto. ¿Ya hace mucho se conocen? Sí, hace mucho, desde la primaria. Ah. ¿Sabes una cosa? Está Giselle en línea, por ella te estamos llamando. Corto. Marisol. Aquí cortó. Chicos, es una locura. Cortó, yo la sentí temblar. Saltó del barco. Tengo la piel de gallina, boludo. Dios. Creo que estoy adelgazando de lo que me está pasando con toda esta situación. Hola, ¿se cortó? Se cortó, Marisol, perdón. Se cortó. Nos asustamos. Qué alivio. ¿Hasta dónde llegaste a escuchar? ¿Sabes una cosa? Sí. Bueno. ¡Ah, qué boludo! ¿Sabes una cosa? Ahora te cuento esa cosa. Escúchame, Marisol. Se tiene que ir a laburar, Marisol. Sí, sí, sí. Sí. Che, acá está toda la gente, le está cayendo bárbaro, la gente del chat, de Twitch, divina, todo. Sos divina, Mari. Sí. Así que ahora quedó en espera. Pará, claro, quedó en espera. Pará, ahí hablamos con vos, Marisol, Puede estar escuchando, Marisol, está sumando. Esperame un toque, Marisol, Concha. Pará, ¿y cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Marisol, ¿seguís ahí? No, se cortó, llamando a Marisol. ¿Ves cómo se corta? Cuando quiero asociar la llamada, se corta. Menos mal que no escuchó. Ahí está. Hola, Marisol. Se corta la llamada. Sí, no sé qué carajo está pasando, loco. Las líneas son las hijas de puta. Porfa, Mari, no te vayas. El universo. El universo. No quiero probar de nuevo porque tengo miedo de se corta. ¿Y pero qué hacemos? A ver. Perdón, Marisol. Bancame un toque, Marisol, Que ahí ya te contamos, sí, por qué te estamos llamando. Porque... Es una sorpresa, quédate tranqui, Mari. Ajá. Ahí vamos, Me muero. ¡Qué nervios! Ay. Sopresata. Qué loquito. A ver, vamos a intentar otra vez, por ahí se corta de vuelta, Marisol, pero estamos intentando algo, Bancame un segundito. ¿Se viene? Bueno. ¿Hola? ¿Hola? Ahí va. No es Marisol. Hola, Giselle. Puede que se corte. A ver, puede que se corte. A ver, poné. Se cortó con Marisol. La voy a agregar. ¿Se cortó con Marisol? Bueno, Giselle, Giselle, ¿estás ahí? Se cortó. ¡Puta madre! Si lo hacemos con el teléfono, chicos. Sí, acá, sí. Si lo hacemos con el teléfono. Puta que lo parió. Acá está Giselle. Atiéndanla. Ay, no puedo más. Puta que los parió. Ahí está Giselle. Sí. Giselle, escúchame. ¿Estuviste escuchando todo? Sí, es una careta. No digas nada, no digamos nada. Mi amor, vos. Reina, relajada. Tu amiga. No puedo creer lo que está pasando. No puedo creer. Tampoco.
Estamos intentando llamar. Bueno, ahora básicamente las vamos a comunicar. Sí, no digamos nada. Así vos le decís ella la sorpresa que le querés decir a tu amiga. Claro. Qué lindo, igualamos estos programas. Man, me y me encanta que ella toque, saltó con quién era la amiga y sabía sí. cuál era la amiga y su única amiga, como... Amo hablar que... de amistad sí. el día de hoy. Hermoso. Después podemos ahora, qué loco arrancar un lunes así como tan... No, el año, una ¿no? sorpresa. El y el año. Sí. sí. Qué lindo, ¿no? Dos gente de yo no Salta. Yo fumo marisola, con unos poquitos me puedo enrolar. Somos no casi 100.000 personas en vivo en este momento. Y unos poquitos te puedo enrolar. Y ese no es solo tu papá. ¿Estamos cerca de que suceda la situación? Solo con un par de horas y te como la popola. ¿Qué pasa? Ay, Mari. Código de área. Por la característica. ¿Cuál es el código de Salta? No, yo estoy, pero... Estamos me están sudando las manos. Claro, Salta de Beautiful, le dicen. Creo que es la primera vez. Llamada con un celular y la ponemos acá. Sí, es la primera vez en el programa sí. que tengo tanta ansiedad. O qué sea, bueno, mami. Por lo menos voy a sacar el graph, chicos. Ay, Dios. Por favor, que esté ahí. Yo no entiendo para dónde. O sea, la noto tan tranquila también a la otra. Que digo, para mí hay un error. No. Igual yo sentí por momentos temblar. Sí, sentí. Me están sudando las axilas. Confío en que hay un error. Me están sudando las axilas. Lo que está haciendo Gise me encanta. Chicos, es tremendo lo que puede estar por pasar. Sí, no, yo sentí flaqueo. Sí. Yo lo sentí. A ver, estamos, perdón, estamos, esto es en vivo y. Perdonen, que estamos viendo nuestras habilidades de telefonistas. Cositas que pueden pasar en vivo. ¿Querés cortar con un musical, mami? En este momento. Y pero ella va a escuchar el aire. Ah, no va a escuchar. Claro. Para. Un momento. Un segundo. Un segundito. Estamos en producción, estamos intentando que esto se dé. Que esto salga. Recargarte el agua para el mate, andar rápido, hacer un meo y volver. Ponele like. Ponele like al vivo. Ya llega el capítulo Así Somos. Okay. Tranqui la escuelita de persuasión. Sí. Qué tensión. Y encima no saben, o sea, hay muchos audios, muy buen material de audio. Bueno, bien, podemos seguir haciéndolo. La gente necesita ayuda. Estamos esperando como se espera en cualquier momento. El para gozo esto. Ya estoy, no me da más. Estoy muy nervioso. Muy. Voy a volver a probar acá de última vez también, si se corta la bolsa. ¿Tenemos una estrategia de algo? O sea, no, sí, lo único que está fallando es la característica, porque estamos llamando el número de línea, que se marca distinto del celular. Yo llamaría de un celu. Pero no ya le sacamos un vuelo a Cicel igual, directo para Pinamar. Sí. Estoy llamando a Marisol de nuevo y a ver si la puedo otra vez. ¿Y Gisele está al aire o ya se fue? Espera. Voy intercambiando. Tiene que llamar, perdón. Hola. Hola Marisol, perdón, es que estamos con un problema acá técnico. ¿Estás ahí? Sí. Perdón, ¿pusiste el programa algo o no? No. Ah, bien. Ya estoy por salir. Perfecto, sí, perdón, sí, que te estamos demorando, Mari. Perdón, Voy a hablar de nuevo. A ver si se puede ahora, a ver, porque queremos darle esta sorpresa a Mari. Hay que llamar por WhatsApp, Mari. Se pueden hacer llamadas de grupo, ¿Es por WhatsApp o por llamada? Voy a cortarles ambas, perdón. Sí. ¿Es por WhatsApp o por llamada? Okay. Sí, Marisol va a llegar re tarde al laburo. Sí, pero bueno. Pero Mari es una causa justa. No está ahí, le cortamos. Sí. Es lindo. A ver. Que te sorprenda. Es por WhatsApp. Exacto. Ay, Dios. Yo no fumo Marisola. 100.000 personas en este momento mirando. Bueno. No me compré nada. Aproveche que en Avellaneda. Te juro que trato de ahorrar. Ahí viene el panadero. ¿Tenemos alguna estrategia? Bueno, y si me dan dos. ¿Qué por? Perdón, que la chica Marisol llame al teléfono nuestro. Y ya la comunicamos acá. No, para eso que llame Gisele. Claro, que ya. Sí. Y la llamamos a Mari, que Mari es la de la sorpresa. Pasale el teléfono. No, te juro. A ver. A ver. Ni las elecciones al presidente me generan. No. A ver. ¿Están los dos? Hola. Hola, Marisol, ¿nos escuchás? Marisol, ¿me escuchás? Es la de la sorpresa. Hola Marisol, ¿me escuchás?
Está. Hola, ¿quién está ahí? Hola. Sí, ¿quién habla? ¿Quién habla? Hola, Marí. Hola, Giselle, ¿sos vos? Hola. ¿Giselle? ¿Marí? ¿Nos escucha a nosotros? ¿Qué haces? Te quería decir algo. ¿Me escuchan a mí? Sí. Ah, sí, sí, perfecto. ¿Me escuchan las dos? Nos escuchamos, nos falta escuchar a alguien. Sí. Hola, a ver, pará. Hola, sí. Hola, ¿está Giselle? Sí. ¿Está Giselle? Hola. Bien, hola, ¿está Marisol? Sí. Bien, ahí están las dos. Ahí están las dos. Charlen. ¿Mari? ¿Qué pasó? Sacale el altavoz, Mari, porque se te escucha muy saturado. Hola, ¿ahí está bien? Sí. Ahí se escucha mejor. Bueno, Mari. ¿Qué pasó? Quería decir que ya sé todo de que te hablas con mi novio. ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? No. De que te estás hablando con mi novio, Mari. ¿Estás loca vos? Mari, todas las capturas, ya lo he tirado. ¡Zorra! ¡Cortó! ¡Cortó! ¡Zorra! ¡Maldita zorra! Pará. Gise, ¿estás ahí? Gise marchó. Gise. Gise cortó y se la fue a buscar a la casa. ¿Cortó? Gise cortó. Volvámosla a llamar. No, ya está. Gise. Sí. ¿La volvemos a llamar a ver si atiende? No sé. Ay, Dios. No. Es tan zorra. Uf. Y sí. Obvio. Pero es la amiga de toda la vida y la otra dijo mi única amiga. ¿Cómo le vas a hacer eso a tu única amiga? Por algo, por algo tenía una sola amiga, tremenda conchuda. Alta conchuda. Y el que se manda una cagada, lo primero que hace es escapa como un cobarde. Sos una cobarde, Marisol. Yo no fumo marica. Chicos, yo espero que sea un malentendido. Por favor, me estoy con la panza revuelta. Intentemos volver a llamarla, a ver si atiende. Ay, Dios. Cuánta tensión. Cafecito. Llamen al novio, dicen acá. No es mala, Sí, no, se pudre todo. Siento que a Giselle no le interesa tanto el novio. Claro, le pasa que su amiga de toda la vida la traicionó. No va a atender. Y encima le preguntamos por el chongo. Y dijo, ni fu ni fa. Sí, estoy con uno, pero no me quita el sueño. Tú no te metas con ese. ¿Sabes qué sueño? Está haciendo esa zorra en este momento hablando con el novio de Giselle y poniéndose de acuerdo. Giselle, ¿qué querés que hagamos? No va a atender. ¿No contesta? No, no atiende. No. ¿Llamamos a tu novio? No, él no está trabajando. Trabaja en una empresa constructora. ¿Y qué te importa? Igual que ella haya cortado un poco con firma. Que ella haya cortado un poco. Ahora yo digo, che, boludo, es tremendo, No lo puedo creer. Estoy, no puedo salir del asombro. Encima dijo que le gustás. Le importa un huevo que a mí, ¿entendés? A ella no le importa nada. Imagínate si no viviera en Salta. Si no le importa la mía, boludo, me importa vos. Por eso le pregunté, por maldita zorra. Métete acá, atrévete. Atrévete. Chicos, estoy muy asombrado. No sé cómo seguir esta situación. Gise, ¿nos contás cómo va este minuto a minuto? ¿Nos contarías? Sí, no sé, ahora puedo recibir un mensaje de ella. ¿Tenés un mensaje de ella? ¿Qué dijo? Sí. ¿Qué dijo? Sí, me puso que la acaban de hablar de Luzu. Sí. Y que me dice que le parece una falta de respeto al que me da respuesta de esa manera.
Que le parece una falta de respeto lo que él le hizo. Una falta de respeto. La da vuelta, sí, no. ¿Entendés? Ay, no, no te dejes manipular por eso. Sí, total. No te dejes manipular. La falta de respeto es que me mientas en la cara, amiga. Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras. Bueno, para mí... Chicos, estoy sorprendido. Yo te pensé que eras una amiga... Eso pensé yo también. Que no me ibas a tratar de esa manera. Para, paremos un segundo. Léeme todo lo que te mandó por mensaje. A ver, claro. Bueno, me puso: hola, buen día. Hola, buen día. Me acaban de llamar de Uso. No pensé que ibas a hacer. Pensé que eras muy buena amiga y que jamás me ibas a hacer eso. No, bueno. No lo puedo creer. Y ahora se supone que la falta de respeto la hacemos nosotros. No, ¿estamos todos locos? Ella, nosotros. No hay un error. ¿En qué momento le puse el mensaje? Está flasheando, sos una boluda. Claro. Encima me pusiste el pedo. Como que... Claro, claro, está confirmando. Es un divague. Yo estoy muy incómoda. Es una locura. Yo creo que la sección cumplió su cometido. O sea, ella pudo sacarse el tema de encima. Explotó todo. Y ahora lo que tiene que hacer justamente es no caer en la persuasión de la otra persona. O sea, justamente es como, no, ahora es el momento en donde nuestra amiga tiene que ponerse firme y poner límites, decir, no, sí. Acá mirá, a mí no me vas a confundir, acá la desubicada sos vos, hermana. Yo no fui ni o sea, yo llamé a mi programa de radio preferido a pedir ayuda, fin. Gise, ¿nos mantenés al tanto de cómo sigue esto, por favor? Por favor. Sí, le puse, bueno, que no se deben hacer la víctima porque no lo es. Y me respondió, bueno, si esto pasa de una guerra y hay que compartir por un informe como lo voy a hacer. No entiendo, para, no entendí. Último. ¿Cómo? Léelo de vuelta. Que me dijo que si esto se trata de una guerra y hay que pelear, te informo como lo voy a quedar. ¡No! 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 Transforma en una guerra y hay que pelear, te informo que me lo voy a quedar. ¡No! ¡No! Pero escúchame, quédatelo, reina, te lo regalo con más años. ¡Le encantó a Nacho! ¡Llegó de Sagitario! ¡Le gustó a Nacho! ¡Me encantó! ¡No! ¡Llamemos a Marisol toda empoderada ahora! ¡No! ¡Me encantó! ¡No, chico, no lo puedo creer! Es una novela, no lo puedo creer. A Marisol no le importa nothing. Pero nothing por algo importa. Las mierdas se juntan. Llévatelo. Y vos, Gise, decirle, te lo regalo con moño y todo. ¿Y sabes qué? Busca quién es su amigo. Comete a todo. Eso está abajo. No. Eso no pueden festejar eso que dice para algo de más moneda. O sea, amo. Claramente no. Estoy festejando la cortina de Floricienta. Sí, amo que suene Floricienta. Che. Voy a repensar la oferta de tu hermano. ¿Cómo? 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 ¿Qué es? Ahora voy a repensar bien la oferta de su hermano. Voy a repensar. ¡No! ¡Se le tiró el hermano del novio! ¡Tiene oferta ahora del hermano! Voy a pensar la oferta del hermano. Tenemos un poco de... Quiero filosofar esto, ¿no? Chicos, esto es una locura. Gise, ¿nos avisás cómo? No, así? no el hermano de mi novio, el hermano de ella. Ah, el hermano de ella. ¡Oh! Juega, amiga, juega. Ya está, anda a moverte por otras zonas. Sí, para mí, alejate, sí, alejate. No te empates. Pedazo más. De sorete, Marisol, si me estás viendo, sos un sorete. Pará. No, igual, pará, chicos. No, Marisol, sí, está loquita. Primero que se victimizó y después le dijo, si hay que pelear, me lo voy a quedar yo. Pero, ¿qué? ¿Sí? ¿Cuánta peli se vio? ¿Qué? Mucha novela mexicana. Sí, somos tendencia número uno en Twitter. Pasamos a los Globos de Oro. Pasamos a los Golden Globes. Sí, obvio. Ay, Dios. Che, si Marisol nos estás escuchando, llamá. No, y bajá un cambio, Marisol, tranqui. Si te enamoraste de él, la verdad, qué conchuda. ¿Podemos pero bueno, hacer un charlarlo intento de otra forma. Estás muy loquita, perdón, vos. La noto muy empoderada, Marisol. ¿Podemos llamarla a ver si llega a atender? Sí, pero le cortas que... No, y pará, no, que Giselle, no te dejes manipular y no te achiques. Y está bueno que te alejes de esa gente. No te va a hacer bien. No hay nada por lo que pelear ahí. Ahora hay que hablar con el hombre, hay que hablar ahora. Sí. No. Mañana. Con toda la familia, mira. Perdón, ¿podemos intentar llamar mañana a Marisol? Mañana, sí. A ver, ya se la empoderada y cortó, dicen. Che, ¿y si Marisol se enamoró? Recontra se puede enamorar. Bueno. Pero no es la manera, no es la manera de, bueno, ahora si hay que pelear, entonces me lo voy a quedar. Bueno, pero te prenden fuego al aire para 100.000 personas.
lo mínimo no, fue rarísimo lo que hizo Marisol. Y encima era la única amiga que tenía Giselle. Igual. ¿Sabés qué es lo que me encantó de Giselle? Que yo le dije, ponelos a los dos enfrente y exponelo. No, ella lo expuso frente a miles de personas. No, y chicos, me encanta, es lo mínimo que se merecen dos personas garcas como esas. En todo Salta deben saber quiénes son las dos amigas también. Obvio. A ver, ¿estás llamando, Valen? Sí, pero no, no atiende. No, se armó un quilombón mal. ¿Nos contás, por favor, cómo sigue esto, Giselle? Sí, me está poniendo que la deje de llamar porque no va a dar explicaciones. Ah. Y que si piensa que es una zorra, va a ser la más zorra. Si piensa que es una zorra, va a ser la más zorra. ¡La amo! Es la villana que necesitaba esta historia. Y encima llama Marisol, tiene mucho nombre. Me encanta. Es la villana que necesitaba esta historia. Armate herramientas y mañana ya te llamamos. Armate herramientas, Marisol. Che, es tremendo lo que acaba de pasar. Loca Marisol, estás completamente de la cabeza. No, porque... gracias Giselle por compartir tu historia, espero te hayamos ayudado. Sí, nada, no, bueno, ya a la tarde vamos a ver cómo termina. Bien, Giselle. Vamos, Giselle. Pará, ¿y a tu novio lo vas a encarar o ex? A tu ex. No, ya es un, ahora es un ex, definitivamente. Oh, bien. ¿Pero le vas a escribir o la vas a llamar o algo? A ella le habrá llegado todo esto, No, lo voy a citar a los dos, lo voy a citar enfermadamente y bueno, después veré si me agarro la mano de Marisol para que vea lo que se siente. Uf, pero no es lo mismo. Qué templanza, no, no. Giselle, que tenés. Sí. Mucha templanza te veo. Es de Capricornio. Y los Capricornios somos así. Ok. Ay, gracias, Giselle, un beso enorme. Tremendo. Sos una reina. Gracias a ustedes. Arrancaste con una limpieza tremenda. No, te la rebancaste. Te la rebancaste, la verdad. Tremendo, tremendo. No puedo creer lo que acaba de pasar. Chicos, voy a informar algo. Mommy TV va a tenerse mañana porque este caso nos consumió todo. Sí, sí, así que mañana va a ser Mommy TV acá afuera. Es una menos cuarto y tenemos el capítulo de Así Somos encima. ¿Ya son la una menos cuarto? Sí, chicos, no. Es tremendo. ¿Notaron que el estudio tiene muy buenas vibras y huele muy bien? Hay una explicación para eso y es que llegó Zafirus al uso. En Zafirus son expertos en aromatización y con sus fragancias completan todos los espacios con energía positiva y alegría. Vos también podés sumar Zafirus a tu vida para asegurar una infinidad de sensaciones que renueven tus días. Además, ahora podés ser revendedor de Zafirus para generar ingresos extra. Entrá en zafirus.com.ar y recibí asesoramiento en tu primer pedido mayorista. Zafirus aromatiza tu vida. Zafirus. Qué locura, pensé que entraba Zafirus, Zafirus. Qué rica fragancia, Zafirus, Zafirus. ¿Cómo es? Gente. Aromatiza tu vida. Prim. Che, estoy para que lo baile el sapo acá, cada vez que hace Zafirus. No, el sapo es el verdadero Zafirus. Che, qué, qué locura, Giselle. Qué locura, no, no, loco. Locura. De verdad. Qué locura. Una telenovela. Escribió algo así, Amigos, va a llegar el cuarto capítulo de Así... ¿Es el cuarto o el quinto? Cuarto. El cuarto capítulo de Así Somos. Así Somos es esta serie en donde nos mostramos cómo vivimos acá en Pinamar. Ya el primero, el segundo y el tercer capítulo tienen muchísimas reproducciones, lo pueden ir a ver. Y hay escenas del próximo capítulo que son tremendas. Las de este capítulo no sé cómo va a quedar eso. Pero está tremenda la gente prendida con... Así Somos, que es nuestra serie del verano. Si la ven ahora en vivo, que la vamos a mostrar, después vayan y coméntenla si les gustaron, porque va a quedar subida. Están todos los capítulos subidos aparte a YouTube y ahí los pueden ver. ¿Y sabés quién auspicia este momento? ¿Quién? ¿Saben quién auspicia este momento de Así Somos? ¿Quién, gordito? ¡Óptica del Parque! Miren los paquetes que tenemos, che, la Óptica del Parque. A ver, ¿dónde están? ¡Qué hermoso! ¡Qué grandotes! Abrime esa cajita. Viene con moño, así que hay regalo. Sí, yo quiero, mirá. Yo tengo esto. Lindo. ¡Ay, mira qué tierno para el pupu! ¡Me encanta! Che, ¡uy, mirá esto! Hicieron nuestros... ¡No! ¡Bueno! ¡Nuestros stickers! ¡Ah, qué bueno que está! Sí, mirá unos lentes hermosos. Me regalaron una polenta. Che, y mirá lo que me mandaron, una cartita que dice: querido Nico, ¿cómo estás, hermano? Gracias por todo lo que haces, somos fans de Luzu TV, te mandamos unas gafas, así estás bien canchero, para sacar a pasear a Carlitos. Ojo con el levante, me pusieron, mirá. Sí.
grande. Me mandaron un juego de mate espectacular. Qué hermoso. Óptica del Parque es la primera óptica de Villa del Parque y están cumpliendo 85 años. Por eso nos mandaron estos regalitos a nosotros. Si buscas buenas gafas para este verano o querés unos anteojos recetados bien cancheros, pasá por la óptica más cool de Argentina en Cuenca 2864, Villa del Parque. También podés seguirlos en sus redes en @óptica.parque o en www.opticadelparque.com. Gracias, che. Sí, hermoso lo que mandaron. Para mí también hay cartita. ¿Las leemos? Sí, las leemos. A ver, sus anteolos. ¡Eh, facha! Dice, los de Nacho. Ay, me tiran muchas flores. Me dice Flor, la mejor bailarina sexy, atrevida y limpiadora de energías negativas. Nos encanta escucharte y la compañía que nos das todas las mañanas. Por eso te mandamos un kit de mate para que te acompañe este verano. Y como sabemos que extrañas a tu budincito, te mandamos este regalito especial para que se divierta. Hermoso. No, gracias. Nachito, vos sos el que tiene más estilo. Full calchero, la mejor ropa, el titán de los titanes. Rey de reyes, capitán. ¿Qué? Comandante de los eventos, no sé qué, te mandamos unas gafas con todo el estilo para disimular los ojitos chinos y algunas cosas que te identifican a vos, un picador, sedas y... Te tienen. Miren, a mí me mandaron este portarretrato con mi hija, que dicho sea de paso la extraño mucho, pero el viernes va a estar acá. Está bueno para Mommy TV el retrato, ¿viste? Como sí, hacen el, sí, el, sí el... me encanta. Y me pusieron, Momita, la mejor bailarina en la historia del bailando, desde que estás en Nadie Dice Nada, trajiste esa cuota de risas y humor. Alegra el día, sos divina persona. Y estas gafas son para una reina como vos. Bueno, hermoso, gracias por estas palabras. Che, ¿estamos para ver el capítulo de Así Somos? Por favor. ¿Estamos? Sí. Cuarto capítulo, Así Somos, creo que es entrenamiento esto. Y ojo con las escenas del próximo capítulo. Miedo. ¡Oh, no, no! ¡Tremendo lo que se viene en el próximo capítulo! ¡Qué tremendo lo que va a pasar! ¡Dios mío! ¡Qué inesperado! ¿Cómo? Increíble cómo no se dio cuenta de estar embarazada. ¡Es tremendo lo que va a pasar! No me pierdo el próximo capítulo por nada en el mundo. No me lo pierdo ni en pedo, ¿eh? ¡Qué locura, chicos! ¿Será de él? Es parecido. ¿Aparecerá en el próximo capítulo? Baila muy bien. No rompan las pelotas, ya veo paparazzi. ¿Estará él en el próximo capítulo? ¿Estará él? Ojo, por ahí aparece él. Por ahí manda. Por ahí se hace cargo de alguna manera. Llamémoslo, es que grabe un videito, le va a encantar la idea. Tremendo, tremendo. Ya está publicado. Che, si les gustó, pues lo vieron 90.000 personas, 95.000 personas lo vieron en vivo. Ay, tremendo. Vayan a comentarlo, a darle like, así suma reproducciones para cuando quede subido en demanda. Quiero decirles que como hice el parto, un poco es así, ¿eh? Claro, lo actuaste muy bien. Que a mí me dio impresión, amiga. Lo hiciste muy bien. Sí. Esto es para tener un pibe. No tengo con quién, pero no importa. Ah. Bien, perfecto. Es momento de tomarse un respiro, ¿no? Después de la fiesta, sí. ¿Ya? Sí, bueno, de Giselle y Marisol, sobre todo. Ya es momento, porque hay que tomarse un aire, no sé. Aire. Yo a veces necesito aire de grupos de WhatsApp. Es bueno tener aire de grupo de WhatsApp. ¿Viste? ¿De qué necesitan un aire? ¿De qué necesitan un aire? ¿Y de ustedes? De ustedes, sí. Pero, bueno. Puede que se venga un aire nuestro. Sí, y también un aire acá. También. Un aire de juntadas de fin de año, también, ¿viste? Un aire de presiones, de che, dale, tenemos que juntarnos, basta, necesito soledad un poco. 11 54 74 0668. ¿Un aire de qué necesitan, amigos? Vale, ¿un aire de qué necesitas vos? Yo necesitaría un aire de... Ay, no sé, a ver, de este... Bueno, a veces me pasa que... Necesito un aire de Quentin. Cuando estoy mucho tiempo con él, porque me chupa toda la cara, entonces no puedo respirar, literalmente. Cuando me voy a dormir, él no me deja dormir porque me chupa toda la cara. Ah, mira, claro. Necesitamos un poco de aire, un poco de espacio para que él pueda tener su espacio y yo el mío. Está muy bien. 11-54-74-0668. ¿Estuvieron llegando audios de a ver qué? Yo necesito tener un aire a Pampita. Bien, bien, Mommy, bien, bien, una vuelta. A ver, hola. Una vuelta. Hola, chicos. Bueno, yo estoy necesitando un aire de trabajo. De eso. De dejar... Buen programa, saludos. Y claro, un aire de dejar laburar un ratito. Muy bien. Sí, a ver, vacaciones. A ver otro. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, yo estoy necesitando un aire de mis amigas, básicamente. Como que a veces nos vemos mucho y cuando nos vemos mucho, como que bueno, ya empezamos a pelear, ¿no? Viste, como si fuese un hermano, una hermana. Entonces, como que a veces, bueno, necesito un aire de ellas, como tomar un poco de distancia y después volver a quererlas. Así que creo que hoy estoy necesitando un aire de mis amigas. Bien. Bueno, ¿sabés de quién tenemos un aire? Que siento que lo vamos a exprimir cuando vuelva. De Santi Talledo. Es verdad, es verdad. Siento que nos va a venir con muchas anécdotas y cosas que no sabemos, porque nosotros
nosotros nos vemos todo el tiempo. Sí, sí, sí. Hay veces que uno necesita un aire de las cosas y no se da cuenta hasta que la vida te hace tener ese aire, ¿viste? Sí. Es como, uy, qué bien me vino este aire. Totalmente, sí. Totalmente. A ver, uno más. Un segundito. Hola, soy Sil. Ay, recién volví de vacaciones y ya necesito un aire de nuevo del laburo. Igual. Ay, necesito ya de nuevo irme al mar. Vacaciones. Mando besos. Tremendo, tremendo eso, ¿eh? Uno más. Hola, chicos. Ok, te bancó, te bancó. Che, gracias a todos los que estuvieron en este programón. Día. Mal, mal. Mommy TV, la verdad que con lo de Marisol y Giselle no, o sea, nos fuimos a la mierda de tiempo, pero mañana va a estar Mommy TV acá con todo. O mañana tenemos. O mañana es que viene él. Mañana viene él. Ah, mañana viene él. Sí. Mañana viene Lucra después de sacar el tema, boludo, de Ola Perdida. Y volvemos, a hacer la sección Ola Perdida. ¡Opa! ¡Ola Perdida! Ah, tremendo el programa que tenemos mañana. Soy yo. Che, bueno, y claro, en este momento ya todos necesitamos un aire. Por eso nuestra gente amiga de Filco tiene la solución para estos días de calor intenso. Lanzaron su nueva línea de aires acondicionados Black Design. Descubrila en www.filco.com.ar. Filco se escribe con PIH, Filco. Estilo y tecnología en un solo lugar. Gracias a la gente amiga de Filco y le agradezco como a todas las marcas por estar presentes. Gracias, Filco. Y por bancarnos en esta Black temporada. Design. Ahí lo veo llegar a Mateo ya con el pelo muy, muy rubio. Hay que cosas esta semana en Entre Nosotros, en Entre Tertulias también y en Tarde Tertulia, que me imagino que nadie se espera, así que esténse atentos porque bien, hay buenos contenidos nuevos. Les vamos a preguntar entonces, ahí que están llegando, ahí llega Mateo. Está cada vez más rubio, más blanco el pelo. Musculosa blanca. Sí, hay que mantener ese color en verano, ¿eh? ¿Cómo lo mantiene? Y preguntémosle. Venite, Mate. Venite, Mate, venite. Hacete amigo. Una musculosaira. Musculosa blanca picante. Está fachero, ¿Cómo andan? Ahí le abren el mic. Ahí le abren el mic. Bien. ¿Te pones algo para mantener el color en el verano, viste? ¿Te metes al mar o no? Todavía no nos metimos. Nos metimos ayer que estuvimos grabando una nueva sección que sería para el programa. Hola, Mumi. Hola, bebé. De los bañeros de Pinamar. Y no me lo estoy cuidando mucho, pero me compré una máscara y un matizador. ¿Qué significa una máscara? Que lo pongas un poquito más cerca. Ah, ahí va, ahí va. Ahí va. Perfecto. Me compré una máscara, sí, y un matizador. Eso, total. Porque a veces cuando te teñís... Yo casi me tiño antes de venir y me dijo Mauro, no, pero te vas a meter al mar. A veces te puede quedar medio verdoso el rubio. Entonces es clave ese matizador. No me metí a la pileta por el cloro. Ah, mirá. Ah, ¿no te metés? Me metí una vez y me asusté. Así que salí rápido y me lavé el pelo. Tremendo. Saquémosle esto porque se fue medio raro. Ahí está. A ver ahora. Buenas. Sí, no. Che, y hoy te quemaron Gian y Nico con algo. ¿Te quemaron? No, en realidad, pero es algo que dijeron que... Ah, lo escuché en el churrito. Sí. Que... Un tipo que se maquilla para salir a bailar, Mateo. Me agarró y ¿te maquillás? A veces. ¿Qué te pones a ver? Banco que lo cuentes. Ahí maquillándose porque... Porque yo dije hoy que... Yo hago una que otra vez para taparme un granito, juega. Claro. No, no maquillaje tipo fuerte, pero pega un granito, juega taparlo. El otro día ¿estás hablando en serio? Un corrector, sí. ¿Qué es tu discurso del neogalanismo y todo eso entonces? Pero eso no es neogalán. ¿Qué es? Eso es más metrosexual que neogalán. Porque Nico en un pasado, el Café de Omealuna, daría todo un discurso de cómo se va a maquillar. Un granito, para mí no tiene que ver con el neogalanismo. Hablando de ¿no? galanes y neogalanes, que Manu llegue en cuero acá al estudio y se haga el facha. ¿Qué onda? Vení, Manu. En cuerina, Pero pará, ¿qué hiciste el otro día? ¿Te agarraron? ¿Cómo te maquillás? No, yo la veo a Marta maquillándose, convivo con ella hasta 2 horas en el baño y me da como gana, como... Me gusta que me ponga algo, ¿viste? Che, me haces algo, tú aquí. Y entonces agarro y le digo, ¿me tapas o me pones el corrector? No sé cómo es. Me tapa las ojeras. Ah, mira. Bueno, después en la foto se hace sentir un poquito más. Está muy bien, está muy bien. Qué bien. Perdón. Ahora. Buenas gafas, Matu. Venga, pasen. Vení, pasa, Manu. Y Manu también. Manu llegó en cuero, ahora se puso la musculosa. Muy bien. Vos ahora te vas a agarrar igual. Te vas a ver a Flor maquillándose y... Ya la veo a Flor maquillándose, pero... El otro día me vio y me pidió un corrector para un granito de la frente. Tenía un dron acá. A mí el otro día Nico me dijo, ¿me prestás tus tacos, el de taco 15? Porque a la noche le encanta la y el vestidito ¿viste? También te pedí. El vestidito. Hola. Tommy, mañana nos toca churrito. Esta es la primera que vimos a Domi del viaje. Creo que no estuvo acá el fin de Domi. El fin de me fui a Mar del Plata. Ah, no sabía. Bien, che, tengo miedo con el churrito de mañana entre ustedes dos. Domi, estoy para que me pases data y bases y condiciones para proponer en este vínculo. No, sí. Yo voy a tener una lista de preguntas. ¿Qué tipo? ¿Tenés que responder? Ok. Porque no queda otra. Y después te doy unos tips de Domigamia para que...
Para tenerlo cortito. Por ahí vengo a producirlo el programa mañana, ¿eh? Yo estoy ayudando a producir a mi chiquitita. Para, está apagado este de mate, ¿eh? Ah, no, ahí te lo prenden. ¿Cómo? Las preguntas son de la domigamia. No, se escucha. Hablalo, dale. ¿Las preguntas son el test de la domigamia? No, son cosas de Doquiamín. Que a la gente sé que le interesa saber y ellos no dan... Okay. Bueno, tal vez tengamos una charla antes del programa. Se viene picante. Se viene picante el programa de mañana, bien. Bueno, amigos, che, y se vienen cosas interesantes entre nosotros y tarde de tertulia esta semana. Estuvimos grabando cositas. Ya vi imágenes yo. Vi gente con mucho bulto, no sé si es bulto de verdad. Estuvieron habiendo quilombos por la playa, me enteré. Una secta de bañeros estuvo haciendo un poco de quilombo. Así que se verá pronto, no sé si estuvieron viendo la historia de Luzu TV, pero unos bañeros estaban agarrando la pala a la playa. Y también vi un TikTok de Areca cantando a la cámara, lo vi también. Ah, me apareció a mí también. Sí, bien, tenía muchos likes, Areca. ¿Te gustó? ¿Eh? ¿Te gustó el TikTok? Siento que estás seduciendo todo el tiempo, Areca. Sí. ¿Te gustó el TikTok? ¿Te gustó? Es así, Areca. Es un tipo, un seductor continuamente. Areca, a mí me gustaría alguna vez que hagas en vivo lo que nos mostraste el otro día en La Polenta. Porque lo hice para entre nosotros ya, pero... ¿Cómo? Bueno, está bien. Pero... Areca, vos sabés que alguien de este equipo, de Nadie Dice Nada, si yo no me levanto a nadie en toda esta temporada, voy a terminar con Areca. Igual, para que más, no es lindo. La llamamos en vivo. A Tati. Okay. Fingió demencia totalmente. No, no. ¿Cómo es el ship? Tareca. Me llamaron en vivo y yo dije que es muy chiquito para mí. ¿Y Areca qué contestó? Areca me dijo que yo no conocía. Me daba miedo conocer el éxito. ¿Cómo la atiende? Mira cómo la atiende. La cuida. Yo le dije que se quede tranquilo, que me va muy bien en la vida. Mira, igualmente, mírame a los ojos. Séntate, Areca. ¿Sabes qué siento que la podrían pasar muy bien? No, es muy pequeño. Areca, ¿sentís que podrías enseñarle cosas a Tati, vos? No enseñarle, yo supongo que ella ya tiene lo suyo, ya sabe, pero podría ayudarla. ¿Ayudarla a qué, Areca? ¿A pasarla bien o a encontrar a alguien para que la pase bien? Ah, no ser vos esa persona, sino ayudarle para que encontrarla. Ella ya me dijo que no, así que yo lo respeto, pero la puedo ayudar a encontrar a alguien que sea. Es lindo eso, Areca, tuyo. Areca, estoy para que me des una mano, ¿eh? Pero no. Se pudre todo. ¿Mommy te parece una persona atractiva, Areca? Es atractiva, Mommy. No, chicos, tiene la de Pero si ya Tati le... Areca. Si para ya Tati soy chiquito, para Mommy... Bueno, tampoco te vuelves pendejo, ¿eh? Ay, pasa que Tati lo puso medio como segunda opción, entonces Areca no le gustó. ¿Cuál era la primera opción? No. Nosotros le dijimos a Tati si estaría y ella dijo como si después de todo el verano no llegó a conseguir, voy con Areca. Bueno, ojo, ¿eh? Por ahora estaría. Por ahora es la primera opción, Areca, te digo. ¿Sabés que quiero que Tateca sea real? Sí. Nace este jeep y yo me lo voy a embanderar. Quiero que esto llegue. Areca, mañana a las 10 acá. Amigos, se queda con Entre Nosotros, con Tarde Tertulia, con Entre Tertulias, en el medio de un programa y el otro, y algo de música. Algo después de música a las 6. Gracias a todos por bancar. Che, hoy fuimos más de 100.000 en vivo de vuelta. Gracias. Gracias. Nos vemos mañana. Lucra, acá, cantando Ola Perdida en vivo. Show para la gente que venga a María del Mar, ¿eh? Ola Perdida en vivo. Y encima hacemos la sección. Y muchas cosas más. Otro capítulo de Si Somos y un montón de cosas. Gracias, nos vemos mañana. Chau. ¿Llegaste hasta acá? Dale like, suscribite. ¿Y el próximo video por dónde? Acá el próximo video. Y acá te suscribís o le das like. Hagan las dos cosas. Dale like, no te cuesta nada. Comen. Qué video de mierda. Habla bien.